Buen día. Cuanto al archivo, lo que ha enviado se va a calificar. No podemos, tenemos que tener el cuidado, no podemos hacer ninguna observancia. No me consta a mí que recién no lo haya elaborado su trabajo o en ese momento. Entonces, lo que se ha enviado se va a calificar. Y ahora, ¿qué duda tiene sobre el símbolo de transporte? Hemos indicado que en algunos ejercicios, en algunos ejemplos, ahí en el diagrama que te envío de ahí polo. En el primero, en el marco que se manda, ahí se muestra la línea clave, y eso nos sensibiliza la lo que también, en el segundo, todo lo que hay estaría en el pintado, porque por si ya no hay tanto tiempo. En los cinco, voy a recepcionar el trabajo. A mí no me importa que entonces, como le dije, creo que voy a revisar el plan. Buen día, jóvenes. Van a disculpar unos minutos. Ya vamos a iniciar la sesión. Ya tenemos casi todo preparado. A ver, está conectado. Ok.
¿Qué más tenemos? Ya está. Bueno, el día de hoy vamos a explicar algunos métodos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de tuberías de transporte. Y más, vamos a mostrar algunas fórmulas, ¿no? No vamos a hacer muchos ejercicios por el tema de que en la asignatura es más conceptual, por el hecho mismo del Perdón, nuevamente he tenido un pequeño corte y bueno, vamos a empezar entonces. Como les decía, vamos a ver algo de teoría, una o dos láminas, y luego vamos a proceder a resolver ese esquema, ese ejercicio bastante sencillo. No vamos a ser mucho más complejos debido a que el transporte de hidrocarburos conlleva muchos aspectos, entonces inclusive tema de un semestre. Entonces necesitamos varias fórmulas, varias ecuaciones que no nos alcanzaría a desarrollar ni toda la semana que nos queda. Entonces, además, la concepción de la asignatura, como les indicaba antes de la grabación, es más conceptual, ¿no? Entonces, vamos a mostrar un pequeño ejemplo, ¿no? Uno básico realmente de qué se hace o cómo se trabaja las redes de transporte y distribución también. Entonces, ya pueden ver mi pantalla. Por favor, ven mi pantalla. Sí, ingeniero. Sí, que se ve. Ya. Sí, ingeniero. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, estas son algunas láminas que el día de ayer hemos visto, ya hemos explicado. Entonces vamos a analizar lo que es el día de hoy. Unos pequeños cálculos relacionados al dimensionamiento de las redes. En este caso puede ser en una refinería, en un sistema de distribución domiciliaria, primaria o transporte mediante gasoducto o también un poliducto o un ducto, ¿no? Las condiciones van a variar, los parámetros de presión van a variar dependiendo de qué tipo de análisis estés realizando. Si tú estás analizando, por ejemplo, gas, como les decíamos, todas las presiones se deben elevar siempre al cuadrado por la condicionante de la expansión que tiene el gas, ¿no? Y si es petróleo, simplemente la presión elevada a 1. Es uno de los criterios que seguramente les han indicado sus docentes anteriores. Entonces, ¿qué nos dice que nos pasa? Que es importante analizar correctamente este tema del transporte, la distribución, debido a que el coste que se involucra puede ser un buen porcentaje del costo del costo total del proyecto, ¿no? Ya que al tener que transportar, utilizar tuberías, ya sea de acero, polietileno u otro tipo de acero, dependiendo la ubicación y la disposición final en cada proyecto,
puede conllevar en costos simplemente el hecho de comprar las tuberías de cierto diámetro. Entonces, hasta el 40%, ¿no? Es bastante. De los 30, 40% de los costos, ¿no? Es bastante elevado, ¿no? El tema de las tuberías. Entonces, un mal análisis, un mal diseño del diámetro, las longitudes puede conllevar costos enormes, ¿no? No solamente un 40%, si uno se equivoca, inclusive hay que volver a desenterrar, cambiar diámetros, proceder a realizar, a cortar tuberías ya soldadas, entonces todo un proceso, ¿no? Entonces, tranquilamente se puede salir del presupuesto, ¿no? Entonces, seleccionar adecuadamente los diámetros, las longitudes, diseñar correctamente un gasoducto, un poliducto, una red primaria, una red secundaria. Entonces es bastante importante. Inclusive también es muy importante el tema de la instalación domiciliaria, perdón, ya que tiene ciertas condicionantes, ciertos aspectos que se deben cumplir, ¿no? Entonces, no es que se mete tubería por donde sea, también hay ciertos parámetros que están establecidos en los anexos de construcción de redes, ¿no? Eso para mencionarles. Entonces, nos dice que los diseños, los sistemas de transporte, de distribución, pueden ser en serie, paralelo, ramificado y en redes de tuberías. Entonces, hay varias situaciones que se pueden emplear, que se pueden presentar. Entonces, las condicionantes van a cambiar. No es lo mismo trabajar en serie que trabajar en malla. Vamos a ver algunas leyes que gobiernan a cada una de esas circunstancias, de esas posibles situaciones de empleo de las tuberías. Entonces, vamos a ir analizando en su debido momento. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Depender, ¿no? ¿A dónde vamos a destinar el diseño? No es lo mismo trabajar un gasoducto que trabajar una instalación domiciliaria. ¿Por qué? Porque las condicionantes son diferentes. Ambos trabajan efectivamente a cierta presión, trabajan con componentes del gas natural, pero las presiones a las que hacíamos referencia son unas en un caso mayor y en otras mucho menor. Por ejemplo, si ustedes trabajan con una conexión domiciliaria, va a estar rondando de 16 a 19 milibares, ¿no? En ese rango, ¿no? Algunos trabajan a 16, otros como 19, ¿no? Pero más que todo 16 milibares. Pero eso es una presión bastante pequeña a comparación de lo que se maneja en gasoductos, la red primaria, inclusive todavía la red secundaria antes de su ingreso a lo que es la parte de instalación domiciliaria. Entonces, 4 PSI, 20 PSI, 40 o 60 PSI es mucho más grande que ciertos valores, ¿no? Perdón, bares, perdón, estamos hablando de bares. Entonces, mucho más grande que trabajar en milibares, ¿no? Que es por 10 a la menos 3. Entonces, como habíamos indicado, dependiendo de la situación el día de ayer, habíamos definido en este caso algunas presiones, ¿no? De trabajo. A ver. Entonces, habíamos definido lo que es alta presión, que está por encima de los 16 bares, mayor o igual a 16 bares. Esto básicamente ya para
podemos utilizar exclusivamente para el diseño de gasoductos. Las de alta presión tipo B ya baja un poco, entonces ya está rondando de 4 hasta 16 bares, ¿no? Superior a 4 o inferior a 16 bares. Esto para el transporte primario y la red secundaria. Y también tenemos las consideraciones, ¿no? De media y baja presión. Ahí tienen los rangos establecidos. Entonces, cada uno de ellos nos sirve para establecer, para analizar las condicionantes en las cuales se va a transportar y en todo caso distribuir en un determinado sector. No es exacto que, por ejemplo, aquí retrocediendo, yo, por ejemplo, la red secundaria obligatoriamente trabaje a 4 bares. Es lo máximo que puede trabajar. Entonces, puede ser que analizando todo el sistema, diseñando, puede que varíe, ¿no? Puede ser un 2, 3, 3.5, 2.88 bares, ¿no? Dependiendo del lugar. Entonces, pero lo máximo que se admite en cada uno de estos lugares es 4 bares en el caso de la red secundaria. Inclusive, dependiendo del país, la normativa puede llegar a cambiar. Entonces, en algunos países, por ejemplo, la construcción de gasoductos por temas de seguridad, equipamiento, distancias, volúmenes a trabajar, no solamente trabajan a 40 bares, sino inclusive hemos visto pueden llegar hasta 60 bares. Claro, repito, recalco, depende de las circunstancias condicionantes del proyecto y a través también de la normativa establecida para regular el sector de cada país, ¿no? Entonces, el día de hoy, como hemos mencionado en esta parte, tenemos diferentes distribuciones que se realizan, ¿no? Ahí tenemos. Se puede realizar en serie, paralelo, ramificado y nuevamente en redes de tuberías. Repito, recalco, dependiendo de las circunstancias del proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos un sistema de tuberías en serie. Ahí tenemos esa circunstancia. Mencionamos y decimos que tenemos que analizar lo que es la unión de varias tuberías, una a continuación de la otra. Y alguna de ellas, como se muestra, pueden ser de mayor diámetro o menor diámetro respecto a las otras tuberías colocadas en ese arreglo en serie. Entonces, aquí tenemos algunas características que son necesarias establecer, que son necesarias conocer respecto de cada una de ellas. Entonces, ¿qué vienen a ser? Vendrían a ser la longitud y el diámetro de cada una de esas tuberías. Tenemos que conocer también de todas las tuberías involucradas su longitud y su diámetro, o pretender calcular alguna de ellas. Por ejemplo, que tenga la longitud 1 y el diámetro 1 y solo tenga el diámetro 2. Entonces, puedo establecer una relación y calcular longitud 2, ¿no? Se puede establecer de esa forma. También, ¿qué vamos a decir? Que necesitamos conocer la presión inicial, la presión con que va a entrar al sistema, el flujo de gas y la presión de salida de la serie de tuberías de nuestro elemento, de nuestro flujo de gas. Entonces, este análisis se fundamenta en lo que se conoce la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad es la que nos permite trabajar, analizar e inclusive simplificar las ecuaciones. ¿En qué consiste? Nos dice que las masas que atraviesan, las masas de gas que atraviesan
la tubería 1, la tubería 2, la tubería 3, la 4 van a ser la misma, no se va a producir pérdidas que se va a ver, que se va a quedar obstruyendo, que se va a formar hidratos, no considera. Entonces, lo que entra es esta tubería 1 va a ser lo mismo que salga y alimente a la tubería 2, y lo que salga de la tubería 2 va a ser lo mismo a lo que ha ingresado en la tubería 1. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a fundamentar? ¿Qué vamos a decir? No olvidemos que el tema de el flujo másico, ojo, el flujo másico, si ustedes recuerdan lo que vieron en mecánica de fluidos, termodinámica, simplemente se expresa por la densidad, por el caudal que se tiene, ¿no? De tal suerte que al ser la densidad la misma del fluido a transportar, la masa es dependiente del caudal. Pero, como nosotros estamos diciendo que la masa, el flujo másico que se está moviendo a través de nuestra tubería es la misma, automáticamente podemos decir que el flujo volumétrico, los caudales que atraviesa a la tubería 1, a la tubería 2 y a la tubería 3 son las mismas, ¿no? Entonces, el caudal de ingreso va a ser igual al caudal de salida. Estas consideraciones, estas especificaciones, repito, se hacen para poder simplificar, reducir en algún modo las ecuaciones analizadas, las ecuaciones trabajadas. Ojo, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tipo de situación, no es posible aplicar esto, especialmente cuando nosotros estamos trabajando con poliductos, en el cual, por ejemplo, nosotros mandamos una carga, un flujo de querosén, por decir, y posteriormente metemos o trabajamos diésel. Entonces, creamos baches, no baches, sino tramos en la tubería de cierto hidrocarburo del otro, ¿no? Entonces, así vamos generando, y entonces ahí sí se tiene que analizar en base a cierto hidrocarburo. Bueno, eso para aclararles. Ahora, ¿qué más vamos a analizar? Hay una ecuación que nos permite, nos dice, establecer una ecuación de flujo a través de la tubería. Y esa hay en dos formas, una ecuación analítica y una semiempírica. Bueno, ahí nos dice que el flujo másico por área es dependiente del peso molecular del gas, la variación de presiones entre el punto inicial y el punto de salida, el punto de entrada y el punto de salida, ahí tiene. Como nosotros estamos trabajando con gases, hemos dicho que las presiones siempre se elevan al cuadrado. ¿Qué vamos a decir? También depende del factor de compresibilidad de los gases, el famoso Z, la ecuación, perdón, el valor de los de R, de la constante de los gases reales, de los gases, perdón, tanto en reales y ideales, la temperatura de operación del sistema, dependemos de la constante de la gravedad, que sabemos que varía dependiendo del sistema que nosotros estemos analizando, la densidad del fluido que va a atravesar, y también nos dice que va a depender en este caso de la variante de la altura. No hay que confundir este Z con este otro Z. Por eso al Z de compresibilidad lo hemos colocado con mayúscula o se lo ha colocado con mayúscula. Aquí estamos colocando la variación de Z. Esa Z nos indica una variabilidad de alturas, ¿no? Porque no todas las tuberías están tendidas a la misma altura, ¿no? Entonces se considera esa situación. Puede haber una tubería inclinada,
etcétera, ¿no? Posteriormente tenemos cierta situación de que dependemos también de una cierta variabilidad de densidad de los fluidos. No olvidemos que hemos dicho que dependiendo de la situación podemos pretender establecer mover dos fluidos por la misma tubería. Entonces la densidad 1 corresponde a un fluido y la otra al otro fluido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esta es la longitud de la tubería a analizar, su diámetro, estas sumatorias de K están relacionadas a las pérdidas de presión debido a los accesorios que se tienen, ¿no? Collarines, etcétera, que van incluidos en las secciones de los diversos de las diversas tuberías, accesorios, ¿no? Pérdidas por accesorio. Y este coeficiente, yo estoy segurísimo que han visto en mecánica de fluidos, operaciones unitarias 1. ¿A qué se denomina ese coeficiente, no? Ese coeficiente F, ¿a qué se refiere, jóvenes? Jóvenes. Es factor de una palabrita, ingeniero, está en la punta de la lengua. Ya les doy un minutito, piénsenlo, por favor. Es una preguntita. La ecuación de Bernoulli no aplica acá. ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿Cuál es ese coeficiente, jóvenes? Fricción, ¿no? El F de fricción. Ya. ¿Verdad? Ese coeficiente de fricción. Entonces, es un factor que ustedes han aprendido a calcular que está en función del número de Reynolds, ¿no? Inclusive nosotros lo hemos trabajado en el tema de separadores, si no mal recuerdo, una sesión anterior, de tal suerte que en nuestro caso lo habíamos expresado en tema del número de Reynolds en su debido momento. Pero no es el único caso, ¿no? Entonces, este número de Reynolds también se puede trabajar por el diagrama de Moody, también se puede trabajar o se puede encontrar por la ecuación de Cole-Bruch. Seguramente muchas formas que les han debido enseñar en su momento, ¿no? Entonces, a ver, lo que aprendemos en una materia es base para la otra, eso siempre les he dicho, ¿no? No es aprobar por aprobar y peor, ¿no? Llevar una materia por llevar. Siempre hay que agarrar lo más importante y acordarse. A veces, como les digo, aprobamos la materia y pensamos que ya no nos sirve. Entonces, cuando llegamos a otra materia, por ejemplo, de producción 1 a producción 2, entonces los que se ve ya se toman como base, ¿no? Entonces hay que manejar adecuadamente, ¿no? Los conocimientos. Y hay otra ecuación en términos de caudal que nos permite decir que depende también de la variante de la presión. Ahí tienen, como hemos dicho, cuando es tema de gas siempre se maneja al cuadrado. Dependemos de la longitud de la tubería, dependemos del diámetro y además dependemos de qué cosa,
dependemos del tema, a ver, vamos a hacer, de un parámetro E sub C, dependemos de un parámetro A, de un parámetro B, y por acá tenemos un parámetro C. Perfecto. Entonces nos dice que todo esto que está en el numerador, ahí tienes P1 elevado al cuadrado menos E elevado a C, S, perdón, por P sub 2 al cuadrado, lo puedes expresar simplemente de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que depende del parámetro K, depende de la longitud que tú tienes, de un caudal, del mismo caudal de este, pero en términos de n. Entonces, si ustedes reemplazan aquí, van a tener que el caudal va a depender del caudal n. Repito, recalco, los caudales son lo mismo. ¿Qué va a variar? El parámetro n. Y el diámetro elevado a un parámetro m, a una constante m que se calcula. Entonces, establecer el parámetro n, el parámetro m y el parámetro k está en función ¿de qué? De calcular, leer el parámetro A, el parámetro B y en este caso el valor de N y también de C. ¿Y de dónde encontramos esa situación? Esta es una ecuación semiempírica, ¿no? Que se ha ido elaborando, que se han ido trabajando, esto en condiciones de trabajo, ¿no? Se ha ido desarrollando. Y es una ecuación general, nos menciona. Estos parámetros que mostramos de N, A, B, M, K, C y N, jóvenes y señoritas, depende de la ecuación que nosotros estemos trabajando. Van a ver en su debido momento, seguramente han visto en mecánica de fluidos algunas de ellas como ecuación de Haga, ecuación de Pandal A, ecuación de Pandal B, Weymouth para realizar estas operaciones. Entonces, depende, ¿no? De la ecuación. Esta es una forma en general, pero de ahí se deriva, ¿no? La utilización, dependiendo de la ecuación modificada, el establecimiento de estos valores, ¿no? Entonces, se puede leer, ¿no? Dependiendo del material y la ecuación, del material de tubería y dependiendo principalmente de la ecuación, definir esos parámetros, ¿no? Necesitamos B y A. Entonces, para esta, por ejemplo, tenemos, hemos dicho, Weymouth. Tenemos también, ¿sí? La ecuación de Bernoulli aplica acá cuando hablamos de gas. Sí, aplica. Considerando, como les he dicho, este parámetro Z, ¿no? Entonces hace con unos puntos de nivel, ¿no? ¿Qué se llama este punto? Nivel cero toma, ¿no? Un punto y permiten calcular las alturas, ¿no? En base a una altura fija que le ponen H o Z igual a cero, ¿no? También se aplica en el tema de gas, justamente para poder establecer esa variante, ¿no? Se puede establecer, pero analizar, se basa en la ecuación de Bernoulli, se basa también. Vamos a ver más adelante, en su debido momento, que también está para analizar gasoductos y cualquier otro tipo de red. Entonces, aquí estamos analizando tema de Haga, Weymouth, Pandal. Pandale, que se escribe así, A, B. Entonces, varias ecuaciones que nos genera estos parámetros. El parámetro de A, el parámetro de B. Entonces, la forma de establecer N, el parámetro K, depende de cuánto valga, ¿no? Simplemente se A y B. En cambio, se reemplaza uno sobre el valor de Weymouth dado o Pandal, se calcula N. Ahí tienes N. Tienes que calcular B, ya has leído A, entonces dependiendo de la ecuación, calculas M, reemplazas aquí en el diámetro elevado a M. Tienes N que aquí ya has calculado, C lo lees de tabla,
Y ya está. Repito, recalco, para cada ecuación ya viene establecido. Ahora, ¿qué más vamos a decir? Que ya has reemplazado y puedes establecer. Entonces, como hemos mencionado que aquí P1, toda este numerador que aparece aquí, depende de, o es equivalente a toda esta ecuación, hemos dicho que aquí dependes del caudal, ¿verdad? El caudal elevado a n. N ya has podido calcular, ya tiene su exponente. Pero entonces este caudal es el mismo que este. Entonces es un proceso iterativo, ¿no? Hasta que ambos caudales, ambas igualdades nos generen lo mismo, ¿no? No es simplemente reemplazar. Vas a reemplazar presiones, tienes de dato, ahí tienes. También tienes el tema de, bueno, ya todo esto, ¿no? Ya tienes. A excepción del tema del caudal. Entonces, el caudal que calculas tiene que ser igual al calcular al caudal anterior, ¿no? Hasta esa circunstancia, mediante un proceso, ya sea de Newton-Raphson, generalmente utilizado Newton-Raphson, pero puedes aplicar regla Fallacy, o cualquier otro método, ¿no? Que te permita trabajar esa situación de igualdad, ese proceso iterativo que se va a generar en términos del mismo parámetro Q. Entonces, cuando nosotros analizamos en este tema, por ejemplo, esta tubería tiene un diámetro cualquiera y una longitud, y estas otras, otra longitud, que puede ser igual o diferente, no sabemos, pero de diferentes diámetros, como se muestra en la lámina, se tiene que buscar lo que es una longitud equivalente. Es decir, que necesitamos establecer un diámetro, pero, una longitud en base a los diámetros que tenga y que sea equivalente a todo lo que tú tienes hasta el momento, que logre que considerando que se logre obtener un diámetro igual, considerando, porque no es verdad, solo considerando que los diámetros se relacionen y logren ser establecerse como iguales, calcules una longitud total como si fuera el mismo diámetro. Entonces, para eso, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a decir? Entonces nos dice que para eso tenemos ciertas ecuaciones tanto analíticas que han sido desarrolladas, descritas en forma así demostradas, ¿no? Y otras que ya son semiempíricas que se han ido desarrollando a medida que ya se han dado en el campo, ¿no? Esas circunstancias. Entonces, aquí que nos menciona que tenemos el trabajo que analizar en términos de qué cosa, ¿qué es HP? Potencial. Ya. Y el potencial tiene que ver con presión, ¿no? Bueno, si Sí, nosotros exacto. relacionamos, entonces estamos diciendo las pérdidas o las caídas de presión en la tubería 1 de cierto diámetro van a ser igual a las caídas, a las variantes, a las gradientes de presión en la otra tubería de 2, ¿no? Considerando que podemos analizar, que podemos decir que tienen diferente longitud, diferente diámetro, ¿no? Queremos relacionar esas circunstancias. Entonces nos dice que si esas caídas, esas variantes, esas variaciones de precio, nos dice que son dependientes en todo caso de esta forma, ¿no? HP de la tubería 1 es igual a todo esto, ¿no? A su coeficiente de fricción, la longitud, la velocidad del desplazamiento del fluido que está atravesando, la gravedad y del propio diámetro, ¿no? Al igual que la tubería 2, sus caídas, sus variantes de presión. Ahí tenemos.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a relacionar. Entonces, vamos a decir que esto es al HP de la tubería número 2. Entonces, si nosotros analizamos y si nosotros decimos, podemos simplificar algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la gravedad va a desaparecer si tú llevas al otro lado a multiplicar estas dos veces gravedad aquí, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar gravedad con gravedad y el 2 con 2. Si nosotros analizamos que estamos diciendo que las caídas en la presión, las variaciones de la presión, entonces, ¿qué vamos a generar? ¿Qué vamos a decir? Que las velocidades que se están atravesando jóvenes, entonces, las velocidades con que está atravesando la tubería cada el fluido va a ser la misma. Entonces, la misma lógica hace que esta velocidad 1 lo lleve al otro lado. Y si yo digo velocidad 1 es igual a la velocidad 2, automáticamente se van a poder simplificar porque ambas van a estar al tema de al cuadrado, ¿no? Entonces podemos eliminar esa situación. Entonces, ¿qué más vamos a decir que vamos a analizar? Las fricciones, para que tengan la misma velocidad, deben ser también las mismas. Entonces puedo decir que la fricción en la tubería 1 y la fricción en la tubería 2 son prácticamente la misma. Y si nosotros hacemos esa situación, fricción 1 entre fricción 2 o fricción 2 entre 1, ¿qué nos va a generar? Que se simplifique considerando, ¿no? Estas son condicionantes que se asumen, ¿no? En este caso, ¿no? Repito, para simplificar. ¿Eso qué me va a quedar? Que los diámetros y las longitudes no se puedan simplificar, ¿no? Quedan como términos que se tienen que analizar para establecer justamente esta longitud equivalente. Entonces, si nosotros analizamos y nosotros decimos, nos dice que la longitud simplemente 2, la longitud equivalente es dependiente de la longitud 1. En este caso, además de un cociente de la relación de los diámetros, del diámetro mayor del que queremos hallar su longitud, ahí tenemos dividido entre el diámetro 1. Y aquí se lo eleva, nos dice a cierto exponente. ¿Ese exponente de dónde sale? Les he dicho que estas ecuaciones analíticas ya han sido elaboradas, han sido presentadas en algún foro. Entonces, mediante algún análisis que han realizado la parte matemática, entonces ya ha sido probado. Entonces, ellos han establecido que esto es a la quinta directamente. Ahora, las ecuaciones semiempíricas, esas ya han sido elaboradas, han sido trabajadas de acuerdo a la experiencia en campo, ¿no? Esa es la diferencia. Estas en un cuaderno, en un texto, mediante serie de análisis, sujeto a ciertos condicionantes, etcétera, ¿no? Entonces, la condición semiempírica nos dice que la variación de la presión en la tubería 1 es igual a la variación de presión en la tubería número 2. Esa es la consideración principal, la condicionante principal que hace las ecuaciones semiempíricas. Cualquiera de ellas, hay muchas más. Solo estamos mencionando algunas de ellas, Pandal A, Pandal B, Weymouth, AGA, incluso AGA de alta presión, de baja presión. Entonces hay muchas más, pero estas vienen a ser las que más se utilizan en hidrocarburos. Entonces, si ustedes analizamos y nosotros decimos, ¿qué vamos a tener? Que esta variación de presión yo la puedo expresar de esta forma, ¿no? Considerando que este parámetro S va a ser el mismo, ¿no? Va a ser A1, ahí directamente.
E elevado a S igual a 1. De tal suerte que podemos escribir que el lado izquierdo, la variación de las presiones, es igual a todo esto. Y entonces, si esto de la primera tubería es igual al lado izquierdo de la segunda tubería, los lados derechos también van a ser iguales entre sí. Entonces sería K por L por el caudal N sobre el diámetro 1 elevado a M. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a analizar? Entonces tenemos que los valores de K, los valores de Q, ¿qué van a ser? El parámetro K en la primera tubería va a ser igual al parámetro K2 de la tubería 2. Los caudales, como si estamos encontrando un caudal, perdón, una longitud equivalente para esa variación de diámetros, también va a ser la misma. Caudal 1 va a ser igual al caudal 2 y por ende, si yo llevo caudal 1 aquí a dividir, se me va a simplificar. Ya que están elevados al mismo exponente n, automáticamente desaparece. Entonces aquí nos dice que los diámetros que estamos involucrando tanto de la tubería 1 como de la tubería 2 por la ecuación semiempírica dependen de un valor m. Entonces si nosotros realizamos el procedimiento de despejar, podemos decir que la longitud 2 depende de la longitud 1 y además de la multiplicación por cierto cociente de los diámetros. Ahí está, que es la misma que tenemos anteriormente. ¿Cuál es la variante? El parámetro m. La ecuación analítica ya no las da. Nos dice que ese exponente es directamente 5 positivo. En cambio, la ecuación semiempírica directamente dependiente del parámetro m. Y m nos dice, si nosotros inclusive retrocedemos aquí, nos dice que es dependiente de b y a. Ahí también está denotado. Y esto depende, nos dice el parámetro m, de qué ecuación se te pida utilizar o qué ecuación usted esté pretendiendo utilizar como empírica. Algunas de ellas nosotros las estamos repitiendo, recalcando aquí. Entonces, cada una de ellas tiene su concepción de cuánto vale el parámetro a, el parámetro b e incluso inclusive más adelante necesitamos el parámetro n, ¿no? Que podemos establecer a partir de A. Entonces, eso depende, ¿no? Entonces, no es lo mismo decirte por Weymouth que por Haga de alta presión o por Pandal B. Entonces, va a variar el coeficiente, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionando, ¿no? Expresa el siguiente sistema de tuberías a una tubería equivalente de 4 pulgadas. Y bueno, acá dice que tenemos una primera tubería, una segunda tubería y una tercera tubería. Los diámetros de la condicionantes de la primera tubería, ahí está, nos dice vale el diámetro, ahí tenemos su diámetro 1 y su longitud 1. Tenemos además que nos menciona que la longitud número 2 vendría a ser esta longitud 2 y su diámetro número 2, ahí tenemos. Y estos, el 6 viene a ser el diámetro 3 y la longitud 3. Ahí anotamos un poco de separación más a este lado. Ahí está. Entonces vamos a utilizar, vamos a analizar y vamos a decir que en este caso primero vamos a utilizar una ecuación analítica y una ecuación semiempírica basada en la ecuación de Weymouth, cuyo parámetro m es un poco diferente a la de la ecuación
analítica y nos dice que directamente el parámetro m vale 5.334. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que establecer en este caso a 4 pulgadas. La longitud de la tubería número 2 ya está en 4 pulgadas. Entonces, ya no necesito realizar ninguna operación en la tubería 2 porque el diámetro es el mismo al cual se me pide. Si esto hubiese sido, por ejemplo, un valor de 7, otro valor, ahí efectivamente tendría que hacer la modificación. Pero como en nuestro caso no nos dice que ya nos da el valor, automáticamente la longitud de dada vamos a utilizar. Perfecto. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer el trabajo? Tenemos que hacer en la de la 8 pulgadas y en la de 6 pulgadas. También podríamos decir en un ejemplo, en un problema, en un examen, que yo quiero que hagan la tubería equivalente a la de 8 pulgadas, en base a la de 8 pulgadas, a la de 6 pulgadas. ¿A eso qué me refiero? Que nunca o no necesariamente siempre se hace a la tubería del diámetro menor. En este caso hemos hecho, o sea, estás haciendo la explicación en base a la de 4 pulgadas. Pero yo tranquilamente les puedo decir, dar este mismo ejercicio y decir, hágamelo en base a 6 pulgadas, hágamelo en 8 pulgadas, hágamelo a 5 pulgadas. Si yo les digo en base a 8, por ejemplo, la longitud 1 ya es la misma, ¿no? Ya no necesito trabajar porque el diámetro sería el mismo. Ahora sí tendría que trabajar a calcular una longitud equivalente para el tramo número 2, ya que el diámetro es 4, y para la 3, ¿no? Que es el diámetro 6. Si yo les digo que hagan en función de 6, ¿qué haría? Tendrían que calcular una longitud equivalente para esta, más una longitud equivalente para la tubería número 2, y a eso yo le sumaría la longitud 3, porque el diámetro ya es el valor pedido de 6 pulgadas. ¿Y qué tal si yo les digo que calculemos a 10 pulgadas? O perdón, dicho por decir a 5, ¿no? Un valor intermedio. Entonces tendrían que calcular una longitud equivalente a 8, a la primera tubería, otra longitud equivalente del diámetro de la tubería 2 y del diámetro 3, porque estas son diferentes entre sí y diferentes al valor de la longitud de la tubería equivalente que yo quiero, que puede ser 5, puede ser 10, ¿no? Entonces, repito, recalco, hay muchas variantes, el análisis es lo mismo, pero va a depender, repito, recalco, en función de qué diámetro queremos que tenga la tubería equivalente a todo este arreglo que por el momento nos presenta de esta forma, como si fuera 3 tuberías en serie, pero de diferente diámetro. A ver. Entonces vamos a borrar todo esto para volver a explicar, ¿no? Estamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo en todo caso que hagamos? Que busquemos una longitud. Repetimos, recalcamos, de tubería de 4 pulgadas, como si todo esto solamente fuera 4 pulgadas. Entonces tenemos que hacer el cálculo buscando que esas 3 tuberías de diferente diámetro se vuelvan una sola y tenga el mismo diámetro, 4 pulgadas. Entonces, como hemos mencionado,
Esta de 4 pulgadas, esta segunda tubería, ya la tenemos en el parámetro establecido, no necesitamos reemplazar, sin hacer algún cálculo, simplemente anotarla tal como nos da. Aquí nos da de diámetros diferentes para la tubería, en este caso 1 y 3 respectivamente, 8 pulgadas y 6 pulgadas. Y necesitamos volver a 4, entonces necesitamos calcular una longitud equivalente para la tubería 1 y para la tubería número 3. Y bueno, simplemente aplicamos, analizamos qué cosas tenemos. Nos dice. A ver un minutito, ¿qué ha pasado con el puntero? Perdón. Entonces, entonces tenemos que calcular una longitud equivalente a la tubería 1 y a la tubería 3, porque repetimos, recalcamos, es diferente a al diámetro solicitado. Entonces simplemente analizamos y decimos lo siguiente, que tenemos una ecuación tanto analítica como semiempírica, que es de esta forma. La longitud 2, que en nuestro caso va a ser la equivalente, dice, depende de la longitud 1. Además, depende del diámetro 2 y el diámetro 1. En este caso, elevado lo vamos a colocar a un parámetro n, donde n vale 5 si utilizamos una ecuación analítica directamente. Y n va a ser a un valor m si empezamos m, perdón, si utilizamos una ecuación semiempírica. Semiempírica. Perdón. Sí, ¿verdad? Entonces, m dependiendo de la ecuación que utilicemos, Weismann, Pandal, cualquier otra, entonces va a variar. Entonces, para nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿A qué refiere L1, D1, D2? Bueno, D2 va a ser el diámetro solicitado. ¿A cuánto quieres tú que sea? En este caso, 4 pulgadas. Y el diámetro 1 es el diámetro actual de tu tubería. Y la longitud, como está relacionado por la simbología a la tubería que tú tienes, sería la longitud actual, ¿no? También, que tú tienes. Entonces, si nosotros analizamos, si nosotros decimos, ¿qué vamos a decir? Que la longitud 1 que tú tienes, ahí está, los 5.000 pies. El diámetro 2 que va a venir a ser jóvenes, el diámetro de 4 pulgadas, dividido entre el diámetro actual, que en este caso son las 8 pulgadas, y todo elevado a un exponente n generalizando. Ahí lo tiene. Como estamos empezando con una ecuación analítica, nos dice que n directamente vale el parámetro 5. Y ahí tiene 5.000 de lo que vale la longitud de la tubería por, nos menciona qué cosa, diámetro al cual tú quieres llevar el diámetro solicitado, que es 4 pulgadas, ahí tienen dividido entre el diámetro de la tubería actualmente, que en este caso nos dice que es 8 pulgadas.
todo elevado a 5, que es el exponente para el tema de ecuación analítica. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a mencionar? Que voy a sumarle directamente los 3000. ¿Por qué? Porque el diámetro es el que nos pide, que es 4 pulgadas. Entonces, no tendría por qué relacionar. Si ustedes quisieran relacionar, dirían 4 entre 4 es 1. Elevado a cualquier exponente, siempre es el mismo valor, ¿no? Entonces, por la longitud que tienen de 3000, se vuelve 3000. Entonces, de esa forma, la longitud 2 directamente la copiamos. Y la longitud 3 va a depender de la longitud actual que tienes en ese tramo de tubería, de tal suerte que en este caso, ¿cuánto viene a ser? Ahí nos dice, la longitud actual en la tubería 3 es 6000 pies. Y depende ahora de los diámetros, ¿no? En este caso, siempre arriba va a ir el diámetro solicitado al cual tú quieres hacer la conversión. En este caso, 4 pulgadas. Ahora ya no estás trabajando en la tubería 1, estás trabajando en la tubería 3. ¿Cuál es el diámetro de la tubería 3? Justamente 6 pulgadas. Nuevamente elevado a un exponente de cuánto en ecuación analítica de 5. Ahí tienes. Realizamos las operaciones y obtenemos, ¿no? La longitud equivalente para la primera tubería y para la tercera tubería. Entonces, eso le sumamos a 3000 y miren cuánto nos obtiene, ¿no? Nos obtiene 3947 pies de tubería de 4 pulgadas de diámetro. Entonces, en lugar de anotar todo esto, a analizar, colocar todo esto, nos dice que simplemente puedes colocar una sola tubería, varios tramos de tubería que en total te sumen 3946, pero de un solo diámetro, ¿no? 4 pulgadas. Entonces, eso sería lo equivalente, ¿no? Y si nosotros analizamos una ecuación semiempírica, cualquiera de ellas, en este caso Weymouth, nos dice que el parámetro directamente dice que cuando utilizamos semiempírica, n es igual a un valor de m. Y m varía, ¿no? De ecuación a ecuación semiempírica. Entonces, una de ellas, Weymouth, nos dice que directamente la relación del parámetro B entre A nos da M y nos dice que es 5.334. La misma lógica que hemos analizado, ahí tenemos, que hemos hecho en la parte de ecuación analítica, se aplica en la ecuación de semiempírica de Weymouth. De tal suerte, lo único que va a variar son los exponentes. Ya no será 5, sino el parámetro M de 5.334. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a hacer? Realizamos las mismas operaciones como tienen ahí, con la única variante, repito, recalco, del exponente. Y en este caso, la suma respectiva nos dice que el valor ha bajado inclusive, ya no es 3.946.47, sino simplemente 3.814 pies de tubería de un solo diámetro, en este caso de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar todo esto, nos dice que podemos trabajar simplemente ya sea esta longitud o esta otra longitud. ¿Cuál vamos a utilizar, no? Entonces, sea una analítica o una semiempírica, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que usted tenga. Generalmente, la que más ha sido probada es esta, la analítica, ¿no? Como digo, trabajo, o menciono, mejor dicho, esas ya han sido aprobadas, han sido
desarrolladas mediante una serie de situaciones, trabajos, ¿no? Por los matemáticos. Entonces, han sido probadas. En cambio, las otras han sido basadas en circunstancias de que se han presentado mediante análisis ya en trabajo mismo, ¿no? Entonces, en función de la ecuación analítica se han ido realizando ciertas consideraciones, modificaciones y análisis de tal suerte que cada autor ha generado sus propias variantes, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, ahí como vemos, hay un poco más de 100 pies de diferencia, 132, 133 pies. Entonces, siempre es bueno, es mejor que sobre, ¿no? Tubería a que falte. Entonces, si nosotros analizamos, podemos decir que la longitud total podemos manejar esta, ¿no? O esta, cualquiera de ellas, pero por tema de seguridad, tema de espaciamiento de tuberías que sobre y no falta, entonces siempre aconsejable que sobre a que falte, ¿no? Entonces, pero tampoco va a variar mucho, ¿no? Como ven, 100 pies apenas son 30 y tantos metros, ¿no? Entonces, la diferencia no es mucho, puede guardarse en almacén. Otra consideración que sería que aquí me salga, por decir, no sé, 3.900 y acá me salga 2.000, ¿no? O 2.500, por decir un valor a grosso modo, ahí ya habría que revisar, ¿no? Los cálculos, porque la variación es bastante. Pero como apenas varía con 30 y tantos metros transformando, entonces podemos considerar que la analítica siempre por la consideración de la experimentación y análisis que se ha realizado, podemos tomarla como correcta, ¿no? Cualquiera de ellas es valedera, ¿no? Pero por tema ya de trabajo, de seguridad, de disposición de material, de la longitud de la tubería. Entonces, la que nos brinde mayor, que siempre va a ser la de tema analítico. ¿Se entendió este pequeño ejercicio de criterio de longitud equivalente? Compañeros. Ingeniero, se entendió. Seguramente ustedes ya han hecho este tipo de cálculos, ¿no? Repito, en esas materias de gas, ¿qué más? En transporte, almacenamiento, nosotros hacemos algunos análisis rápidamente, ¿no? Recapitulando, enfocado mucho más analítico, ¿no? Y tenemos aquí ya alguna explicación de lo que es tubería en paralelo. Ojo, una tubería encima de la otra, ¿no? Ya no solo unidas de una detrás de la otra, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a ver, este puntero, ¿qué pasa? Perdón. Van a disculpar, no sé, a ver si el puntero me está fallando. Entonces tenemos un lugar, un punto en el que se genera una determinada presión y tenemos otro punto en el cual tiene que llegar nuestro caudal de gas con cierta presión, ¿no? Entonces vamos a tener primero, ¿qué cosa? Ciertas tuberías, la disposición que estén en forma paralela, una encima de la otra, y que nos lleguen a confluir en cierto punto común, ¿no? Y de ahí haya un cierto tramo que se una a cierta longitud, ¿no? Muy diferente. Entonces, ¿qué consideraciones se van a hacer? Se van a analizar por nodo, ¿no? Por punto de confluencia. En este caso, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a decir? Entonces, que el flujo másico que va a ingresar a este punto va a ser la sumatoria de lo que pasa por la tubería 1 y la tubería 2.
no va a ser lo mismo, ¿no? Porque se está dividiendo por sectores el caudal que estamos mandando desde el punto 1, obligatoriamente. Quizás por la diferencia de diámetros, por acá yo mande un poco más y acá por menos, o viceversa. Los diámetros no son lo mismo. Entonces, los caudales que van a fluir por dichos, por dichas tuberías tampoco van a ser los mismos. Por eso nos dice que el diámetro 3 que tú vas a tener, la longitud que tú vas a tener, el caudal que tú vas a tener, el flujo másico que se va a movilizar por ahí, es la sumatoria de lo que sucede en las otras dos tuberías, que pueden ser tres, cuatro, no necesariamente simplemente dos. Entonces, esquemáticamente, para mostrar cómo trabaja el sistema de tuberías en paralelo, hemos agarrado dos tuberías en forma paralela y unidas en forma de posterior a serie, ¿no? A otra tubería, en este caso tres. Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a decir? Que lo que el flujo másico de tres hemos dicho que va a ser la sumatoria de qué cosa, de los flujos másicos que se tiene en este sentido de la tubería 1 y la tubería 2. Por eso decimos el flujo másico 3 es la suma de los flujos 1 y 2. Además, los flujos másicos, ustedes los pueden expresar, el flujo másico nos dice como la densidad del fluido que tú quieres atravesar o que tú pretendes introducir por su caudal, ¿no? Por su caudal. Entonces, si nosotros decimos que son diferentes, la densidad del fluido no va a cambiar, es el mismo. Tú estás metiendo un fluido por una tubería y por la otra tubería. Entonces, estos parámetros se pueden simplificar automáticamente, ¿no? Ustedes pueden hacer lo siguiente: como es algo común la densidad, tienen el caudal 1 más el caudal 2, y esto que es igual a la densidad, esto pasa a dividir, pues, este parámetro al otro lado. Y se simplifica y simplemente nos queda que los caudales, el caudal de la tubería 3 va a ser igual a la sumatoria de los caudales de la tubería 1 y la tubería 2, los caudales que atraviesan por esas tuberías. Entonces, esa es la consideración en tema de caudales, cómo se va a generar, que es muy diferente a la de la de serie, ya que nos decía que los caudales son directamente iguales entre sí, ¿no? Ahí está, caudal de la tubería 1 igual al caudal de la tubería 2 y al de la tubería 3 y a la de 4, 5, cualquier cantidad de tuberías, repito, en ordenamiento en serie. En paralelo, no. La tubería de salida es la sumatoria de todas las tuberías en paralelo en la serie, ¿no? Pero ramificadas que se muestran. ¿Qué tal si yo por aquí meto otra tubería? Que esta sea L4, diámetro 4, el flujo másico 4 y su caudal 4. Entonces aquí en el punto A confluyen tres caudales. Entonces aquí diría que el caudal 3 va a ser igual al caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 4, ¿no? Dependiendo. No es la única configuración, es una bastante simple para mostrar cómo se relacionan las diferentes variables. Otra consideración que se fundamenta nos dice que las presiones van a ser la misma, ¿no? Que si tú analizas desde la presión, desde el punto 1 hasta el punto A, a través de la tubería 1,
la variación de presión que va a existir va a ser la misma, nos dice, si tú analizas desde la presión punto 1 hasta el punto A, donde ya va a acabar el tema del el análisis de las tuberías en paralelo, la variación va a ser la misma, nos dice, ¿no? Por este otro, y seguramente si yo anoto esa tubería que está en color rojo, vamos a decir que la variación de la presión 1 menos desde el punto 1 hasta el punto A por la tubería 3 va a ser la misma. En este caso le pongamos tubería 4, ¿no? Que aquí hemos dicho. Entonces, de esa forma, entonces la variación desde el punto 1 al punto de confluencia de las diferentes tuberías por cada uno de los ramales generados, la variación de presión va a ser la misma. Esos son los criterios en los cuales se fundamenta. Y entonces las ecuaciones ya no son tan sencillas como el tema de tuberías en serie para el caso de paralelas. Ya no, señores, si nosotros analizamos, retrocedemos las ecuaciones de flujo, las para analizar, son bastante sencillas y en muchos casos se simplifican, ¿no? Cuando hemos hecho el cálculo de la tubería equivalente. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué nos menciona? ¿Qué nos dice? Que la ecuación analítica, también tenemos la ecuación semiempírica, dependiendo de qué ecuación tengamos, tienen estas variantes. La ecuación del flujo másico, que es igual al movimiento por de masa, a la cantidad de masa por área de la longitud, nos dice que es dependiente de qué cosa. Nos dice nuevamente del tema del peso molecular del gas, del factor de Z, también de R, de T, todo lo que mencionamos, la densidad al cuadrado. Aquí este parámetro existiría, ojo, existiría si estamos moviendo fluido gas y por detrás un líquido o viceversa, ¿no? Si no habría variación de densidades de fluidos hidrocarburíferos al tema de transporte de nuestro gas, ahí lo tenemos, ¿no? Se volvería un. Si estamos introduciendo, analizando, por ejemplo, en base a en base a gasolina y tenemos queroseno, estas variables cambian, ¿no? Si estuviéramos analizando queroseno y diésel, varían, pero si solo estamos manejando, por ejemplo, solo gas, o entonces ese parámetro directamente se anula, ¿no? Se vuelve uno. Tenemos nuevamente la misma ecuación, entonces el tema de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro y la sumatoria por accesorios, la pérdida de presión por la presencia de diferentes accesorios que se colocan que conlleva cierta tubería. La ecuación semiempírica para el tema del cálculo de caudal, ya hemos dicho que los caudales por en paralelo ya no es la misma, hay que calcular un caudal que va a ingresar por esta tubería, por la tubería 1, y otro caudal que va a ingresar a la tubería número 2. No, que se va a distribuir. Aquí puedo tener 500, ¿no ve? 500 de caudal. No voy a mandar 250 o 250 por cada uno. Dependerá del diámetro. Quizás por aquí llegue, no sé, mandemos 300 y por acá mandemos 200, ¿no? O viceversa, ¿no? O tal vez aquí 320 y aquí 180. Eso se calcula mediante esta ecuación. Y la sumatoria acá nos tiene que salir en este punto de confluencia
los 500, ¿no? Entonces decimos que el valor de caudal va a depender de la variación de presión y del parámetro elevado a S elevado al parámetro A y en la longitud el parámetro C y el parámetro del diámetro elevado a B. Entonces, como hicimos en la otra circunstancia, en el otro análisis, ¿qué vamos a decir? Que este numerador lo podemos expresar en términos de KLQ elevado a N y el diámetro elevado a M. De tal circunstancia que nosotros podemos analizar que dependiendo de la ecuación semiempírica, porque esta es la forma general, nos dice que dependiendo de la ecuación los parámetros van a variar, el parámetro de A, el parámetro de B y el parámetro de C, ¿no? Entonces, esos valores dependiendo de cada ecuación, muchas de las cuales no hemos mencionado, que no son tan usuales, entonces va a cambiar, ¿no? Y podemos calcular y reemplazar aquí y posteriormente aquí. Entonces, esas son las ecuaciones, tanto la analítica y la de semiempírica. Entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué podemos decir? Entonces, acá estamos mostrando ya en tema de ramificación, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos tener esta situación, por ejemplo, que confluya desde, nos menciona un pozo de productora a un pozo productor B y un pozo productor C en ecuaciones ramificadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? Similar análisis al que hicimos anteriormente, al que añadimos anteriormente con una tercera tubería en paralelo. Entonces, aquí tenemos tres tuberías en paralelo que confluyen a una en serie. La ecuación se va a generar en el punto C. Aquí va a ingresar cierto flujo caudal, un caudal, en este caudal, caudal 1, caudal 2 y caudal 3. Al tener diferentes caudales, entonces no ser el mismo al ser diferentes, ¿qué va a suceder? Como hicimos, explicamos en tuberías en paralelo, la sumatoria de todo lo que está ingresando al punto 1 va a ser igual a lo que transporte la tubería número 4. Por eso decimos que la masa, el flujo másico de 4 va a ser la sumatoria de todo lo que esté ingresando a esa tubería en este punto, ¿no?, de confluencia. Ahí ya cambiamos el diámetro y vamos a tener esa situación. Y al tener el flujo másico diferente, podemos expresar ese flujo másico, hemos dicho, por el tema de la densidad del fluido analizado por el caudal, ¿no? Como en este caso tenemos el caudal 4 igual a la densidad del fluido que estamos utilizando, del fluido hidrocarburífero, del caudal 1 más el la densidad por el caudal número 2 más, en este caso, del caudal número 3. Ahí tenemos, podemos factorizar esa densidad que es la misma que está atravesando las diferentes tuberías ramificadas. Y tendríamos caudal 1 más caudal 2 más caudal 3. Entonces, esto, densidad del caudal 4. Las densidades son las mismas, se simplifica. Esto lo paso a dividir, se simplifica. Y simplemente nos queda la ecuación analítica para calcular los caudales, ¿no? Que en ese caso necesitamos establecer esta ecuación para el tema 1. La misma ecuación para el tema 2 y el tema 3. ¿Qué es lo que va? Oh, perdón. Para las tuberías, ¿no? En todo caso, ¿qué va a hacer que varíe?
Pues justamente cada una de esas ecuaciones que estamos diciendo que es la misma va a depender del valor del diámetro, va a depender de la longitud que tenga cada una de esos tramos analizados en las tuberías y va a depender básicamente de los parámetros también, ¿no? Que seleccionemos. Entonces vamos a analizar. Vamos a analizar en todo caso qué cosa, los parámetros de K, los parámetros de C, el parámetro de M, el parámetro de N en términos de A y de B. Entonces, si nosotros analizamos, si nosotros vamos a tener la misma ecuación que teníamos en el tema de ecuación, perdón, de tuberías en serie y en paralelo. Ahí tenemos. Entonces, ¿ustedes qué vamos a hacer? Vamos a analizar estos caudales, el caudal 1. Ahí tenemos el caudal 1. La misma ecuación, la misma situación se va a emplear para establecer lo que es el caudal número 2. Perfecto. Se va a establecer, se va a analizar, coma. Se va a utilizar la misma ecuación para analizar la número 3. Perfecto. Ahí tenemos. ¿Cuál va a ser la variante? Que por ejemplo para caudal 1, este va a ser su diámetro 1 y su longitud número 1. Perfecto. Se va a trabajar la ecuación número 2, el parámetro de la longitud y el diámetro va a ser para 2, ¿no? Porque tienen esas situaciones, esos valores. Y lo mismo, si yo quiero calcular 3, utilizaré el diámetro y la longitud que estemos analizando, que en este caso es 3, ¿no? El diámetro de la y la longitud de la tubería número 3. Los parámetros de C, los parámetros de K, los parámetros de A y de B que nos sirven para establecer N y M, se calcula, hemos dicho, dependiendo de la ecuación semiempírica que se esté manejando, se pretenda trabajar. Eso ya está establecido, ¿no? Si Weymouth quieres utilizar, A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto y puedes calcular los otros parámetros en función de esos valores. Lo mismo para haga alta presión, haga baja presión, Pandal A, Pandal B, ¿no? Entonces se calcula, ¿no? Y en este punto de confluencia, como ya estamos analizando, utilizamos ya el criterio de serie, ¿no? Ahí ya serie ya viene, todo esto ya hemos calculado y aquí calculamos como si fuera serie, ¿no? La suma de este caudal va a ser igual a esto, ¿no? Y ahí analizamos y obtenemos. Y bueno, tenemos lo que es la tubería tipo red. Esto más que todo para el tema de instalaciones ya, ¿no? Secundaria, perdón, distribución secundaria y instalación también podríamos decir domiciliaria, ¿no? Entonces aquí esto se puede resolver, nos dice, por varios métodos. Primero hay que analizar varios métodos, este tipo red, uno que seguramente han debido ver en mecánica de fluidos es el Hardy-Cross. Ese es clásico para resolver tipo malla, lo que vamos a ver. Y el Newton-Raphson, ese en todo lado ingresa. Y algunos otros métodos, ¿no? Linealización y otros más. Regula-Falsi. Entonces, el método de trabajar en tipo red, dependiendo de la situación que ustedes estén trabajando, el método que ustedes quieran ver cambia, ¿no? Entonces, en la presente sesión vamos a explicar cómo es la lógica del método de Hardy-Cross.
El que, como hemos dicho, es el que ustedes alguna vez han visto, seguramente han visto, ¿no? En mecánica de fluidos especialmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que han visto en mecánica de fluidos y lo que ven en petróleo? En lugar de trabajar con agua, trabajan con hidrocarburos, nada más. Pero la lógica, los principios, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos que aquí ingresa cierto flujo másico en base a su caudal al punto 1, al punto A. Del punto A hay una línea, un flujo 1 que va al punto B. Y se distribuye del punto A cierto flujo y llega al punto C. El punto de C recibe cierta alimentación del punto B, que lo denominamos 3, y de ahí el punto C, hay un flujo que sale de la red ahí, pero también alimenta al punto C a través del flujo 5. Y del flujo B hemos dicho que sale hacia C cierto volumen en la línea 3, pero también alimenta al punto 4. Y al punto 4 mediante la alimentación 4. Del punto 4 hemos, perdón, dicho del punto B, hemos distribuido tanto al C y al D, pero cierto caudal sale de la red y se va a cierta otra distribución, al igual que lo hace D y como habíamos indicado. C. Entonces, ese es un trabajo en red. Entonces, se analiza por dos criterios, hace Hardy Cross, como hace las leyes de Kirchhoff en la parte de electricidad. Hace el análisis por nudos o nodos y también por mallas o denominados circuitos. Eso han debido ver en física, ¿no? En física, en la parte de electricidad, las leyes de Kirchhoff. Entonces, se basa en ese fundamento para el análisis Hardy-Cross. Entonces, nos dice que si nosotros tenemos que analizar, nos dice, por ejemplo, que en la ley de nudos nos dice que la sumatoria de los diversos caudales nos debe dar igual a cero y que se consideran positivos con signo positivo los caudales de salida y los que ingresan a ese nudo, a ese punto, se hacen negativos. Por ejemplo, de aquí, ¿cuáles están saliendo del punto B? Está saliendo el caudal B, está saliendo el caudal 4 y el caudal 3. ¿Y cuál está ingresando? El caudal 1. Entonces el caudal 1 iría con signo negativo y los otros positivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La ley de mallas o de circuitos nos dice que la sumatoria de presiones en ese circuito, en esa malla, la variación de presión, la caída de presión, la sumatoria de las caídas de presión, debe ser igual a cero. Y ahí nos dice dos consideraciones, que si la sumatoria, perdón, la caída de presión en el circuito es positivo, va a ser positivo si sigue el sentido antihorario del flujo. Y por el otro lado va a ser negativo si va en sentido opuesto, sentido opuesto del flujo. Bueno, vamos a expresar, aquí tenemos el mismo esquema que nosotros aquí habíamos mostrado, aquí lo tenemos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a analizar cada uno de los nodos. Los nodos son los puntos de intersección donde confluye nuestras líneas de flujo, nuestras líneas de alimentación de flujo o de transporte, ¿no? Entonces el nudo A, ahí tenemos el nudo A. Nos dice que, ¿qué es lo que está ingresando ahí?
es el valor de Q, un caudal cualquiera. Ese va a ir con signo negativo. Ahí nos dice la ley. Nos dice que los caudales de entrada al nodo son negativos y los caudales de salida que están saliendo de ese nodo van con signo positivo. Entonces decimos, ¿qué caudales están saliendo de A? El 1 y el 2. Entonces se pone caudal 1 más el caudal 2. ¿Qué está entrando? El caudal Q. Entonces con signo negativo. Y esa sumatoria, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar igual a 0. Ahí está igual a 0. Tenemos que hablar del nodo B. ¿Qué está saliendo del nodo B? Está saliendo QB. Ahí tienes con positivo. ¿Qué está saliendo? Está saliendo 4 y está saliendo hacia el C el 3. ¿Y qué está ingresando? Solamente tiene una línea de alimentación que es el caudal 1 que ha salido de A. Entonces colocamos menos, ¿no? Menos Q1. Y lo demás, todo lo que está saliendo con positivo es igual a 0. ¿Qué tenemos en el punto C? Veamos, ¿qué está ingresando? Está ingresando este valor, el caudal de la línea número 2 proveniente de A. Como está ingresando, colocamos menos. ¿Qué está ingresando más? Está ingresando un caudal que hemos denominado 3 desde el punto, desde el nudo B. Ahí tiene. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo un caudal C fuera de la ramificación hacia otro sector. Entonces colocamos más Q de C. ¿Qué más está saliendo de este punto? El valor del caudal 5 que está yendo direccionando hacia el nodo D. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué establecemos? ¿Qué más decimos? ¿Qué más trabajamos? Simplemente tenemos otro nodo, el nodo D. ¿Qué está ingresando del nodo al nodo D? Está ingresando este caudal 4 y el caudal 5. ¿Cómo están ingresando? Nos dice, ahí están entrando, se ponen con signo negativo, ¿no? Ahí tenemos menos el caudal 4 menos el caudal 5. ¿Y qué está saliendo? ¿Qué está saliendo, jóvenes? Simplemente está saliendo un caudal D. Ahí tiene. Y se anota más D. Entonces, si ustedes anotan, si ustedes analizan, todo igualado a 0. Entonces, pueden despejar como se muestra aquí en términos de alguno de los caudales. Podrían colocar en términos de llevar los positivos o mantener los positivos en un lado y los negativos para que se vuelvan positivos al otro lado, ¿no? Entonces, podemos decir que caudal 1 más caudal 2 es igual al caudal Q. Caudal 3. Caudal B y caudal 4 es directamente al caudal 1. Esto al otro lado se vuelve positivo. Y aquí podemos decir que el caudal 5 y el caudal C, que va a salir del nodo C, es directamente igual al caudal 2 más el caudal 3. Y en este otro lado puedo decir que el caudal D va a ser igual al caudal 4 más el caudal 5. Entonces ustedes forman un sistema, ¿no? De ecuaciones dependientes una de la otra. Y esto ya lo podemos resolver, lo podemos intentar plasmar, es dependiendo de la cantidad de datos en un sistema de ecuaciones, ¿no? Que les permita resolver iterativamente. Calculadoras HP tienen este procedimiento de meter sistemas de ecuaciones y generar mediante un proceso iterativo la resolución y encontrar los valores, en este caso de caudal, mediante un proceso iterativo basado
en el método de Newton-Raphson, que no lo vemos porque la calculadora HP directamente nos va a botar los valores, ¿no? Y bueno, tenemos la ley de mallas o la ley de circuitos. La ley de circuitos nos dice que en la dirección que sigue antihorario, el flujo antihorario, las manecillas del reloj es negativo. Y si sigue la dirección, el flujo de las manecillas del reloj hacia abajo, como normalmente vemos en un reloj, entonces es positivo, ¿no? Entonces nosotros analizamos ahora el tema de mallas. A ver, un minutito. Ahí vamos a borrar. Bueno, una malla, un circuito es un espacio de análisis, en este caso de flujos, de caudales encerrados, ¿no? Por donde fluye nuestro hidrocarburo. Entonces, en esta parte podemos establecer, podemos analizar lo siguiente. A ver, vamos a analizar otro color de lápiz. Ahí, ¿no? Que todo para nosotros, como es un área limitada de todo nuestro circuito, para nosotros todo esto es una malla, un circuito aislado y lo demás, todo esto vendría a ser otra malla, ¿no? Otro circuito, que en confluencia sería todo el circuito que estamos analizando, o todo el sistema de tuberías que estamos analizando. Entonces, si nosotros analizamos y si nosotros decimos, lo primero que vamos a analizar en todo caso va a ser la malla número 1, ¿no? Que ahí está. Que por confluencia que nos dice que hacia abajo, hacia el sentido horario, se va a considerar positivas. Ojo, ahí no los dice. Ahí no los dice. Si van en sentido horario, los flujos del hidrocarburo, los caudales, se consideran positivos. Perfecto. Ahora, ¿qué nos menciona? Si nosotros analizamos todo esto, lo que está enmarcado dentro de un color medio verde, medio celeste, entonces, ¿qué nos dice? Entonces, ¿cuáles van en sentido a horario? Pues esta va a ir, el caudal 3. El caudal número 3 va a ir, perfecto, va a ir. Si nosotros analizamos el caudal 1, va a ir también en dirección horaria, ¿no? Se va a movilizar en esta forma. En cambio, este caudal 2, que está movilizándose en esta dirección. Entonces, si ustedes lo hacen mover en todo el circuito, se va a ir en esa dirección. Y moverse en esa dirección, ¿qué nos dice? Es de signo negativo. Entonces, vamos a tener que el flujo 3 y el flujo 1 son positivos y el flujo 2 negativos. Ahí tenemos. Y nos dice que es igual a cero. Ahí nos dice. Igual, la sumatoria de las variaciones de precio son igual a cero. Entonces, todo el circuito, su variación de precio no va a existir, es directamente cero. Y nos dice que cada una de las variaciones de presión debido al movimiento de cada uno de los flujos en el circuito, nos dice que es igual a R sub I por el caudal I elevado a un exponente n. Caudal I nos refiere al flujo, ¿no? Caudal 1, caudal 2, caudal 3, n depende, ¿no? Tenemos que calcular, establecer mediante esa situación de dividir
igual a 1 sobre A. Ya depende de qué cosa, de la ecuación de Weymouth, de Pandas, de cualquier otra, una ecuación semiempírica. Entonces, el parámetro de R es una. Es un factor de corrección que se realiza, que se utiliza. Entonces, ese parámetro también depende del tema de la ecuación de flujo que ustedes estén utilizando, o sea, Weymouth, Pandal o cualquier otra. Entonces, es un parámetro que se considera, que se calcula y se lee de tablas. Entonces, eso viene a ser, entonces podemos decir entonces que como hemos dicho, en este circuito, ¿qué vamos a tener? Todo lo que se está movilizando a través de ese circuito. En sentido horario, en sentido como nos indica la flecha, como nos muestra aquí. En sentido positivo, esa es la dirección del flujo en el circuito, tenemos a 3 y tenemos a 2. Entonces decimos R sub 1 por el caudal 1 elevado a n más R sub 3 por el caudal 3 elevado a n menos lo que está yendo en sentido opuesto. En este sentido, menos R sub 2 por el caudal 2 por n, el caudal 2 elevado a n. Y como nos dice ahí que esas son representan la variación de precio y la variación y la sumatoria de la variación de precio en el circuito es igual a 0, lo igualamos a 0. Bueno, ya hicimos en ese análisis en todo caso para el tema de el nodo, perdón, del circuito número 1. Ahora analicemos el circuito número 2, que lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿no? Todo esto. Ahí tiene. Entonces, el circuito número 2, ¿qué está diciéndonos? Que el flujo en este caso también va en este sentido. Entonces, si nosotros analizamos cómo iría moviéndose en todo el circuito, solo el caudal 4 que está conformando, a ver, este caudal, vemos que está yendo en esa dirección, vendría en ese sentido y el movimiento empezaría en esta forma, hacia arriba y en este caso. Entonces sería en sentido del flujo. Entonces vamos a colocar que es positivo. Si nosotros analizamos en este caso, en este circuito, solo andaría el flujo 5, va en esta dirección, porque la flecha del flujo 5 nos indica en esa forma. Entonces, sería un sentido opuesto. Y si nosotros analizamos el caudal número 3 que está en esta parte, entonces si yo tengo ese circuito, lo aíslo y solo tengo en cuenta ese flujo, ahí nos dice que está yendo. Entonces, se movilizaría en esa parte, en ese movimiento. Que como vemos, el flujo nos indica de esta forma para que sea positivo. Ahí nos indica positivo hacia abajo. Entonces, como esto está yendo en opuesto, sería el flujo negativo. Entonces, se obtiene que R sub 4 por el caudal 4 elevado a cierto exponente n nos dice que va a ser positivo. Y tanto 5 como 3, porque van en sentido opuesto al movimiento que se realiza en la malla o circuito, van a ser de signo negativo. Y su sumatoria nos dice que nos da 0. Y por eso ahí anotamos la malla número 2
igual a 0, donde R4 por caudal 4 elevado a n menos R3 por caudal 3 elevado a n menos R5 por caudal 5 elevado a n nos da 0. Entonces, ahora necesitamos establecer alguna situación, alguna condicionante. Entonces, el caudal que nosotros tenemos, jóvenes y señoritas, tenemos que establecer un criterio de resolución de redes. El caudal que tú vas a ingresar no te dan de dato, vos tienes que suponer. ¿Por qué suponer? El más óptimo. ¿Qué tal si yo te digo 500 y 500 no abastece? Pues, o es demasiado, ¿no? Entonces, para todo esto, tal vez el diseño de las tuberías no es el adecuado para 500, o es demasiado el diseño sobredimensionado o subdimensionado. Entonces, tenemos que encontrar un caudal óptimo, el caudal de alimentación necesario para todo el flujo. Entonces, ese caudal no es dato generalmente, no es dato. Entonces, tú partes con un supuesto que puede ser 500, 1000, no sé, o 200, o 10, no sé, un valor de inicio. Entonces, tienes que cumplir con cierto criterio, ¿no? Entonces, nos dice que el caudal de inicio que tú te vas a dar es un caudal supuesto. A ver qué pasó con él. Ya, es un caudal supuesto que vas a alimentar tú. Y para que sea igual al caudal óptimo, o tú le vas a hacer una sumatoria de corrección al caudal que nos va a permitir que todo esto tienda a cero, ¿no? Lo más próximo, esta corrección de caudal tiene que ser prácticamente cero para que el caudal que tú has asumido sea el caudal tú óptimo, ¿no? Tu óptimo caudal para esa red que tú has seleccionado. Entonces, la variación de caudal, esa corrección por caudal, nos dice que es esta forma, menos, nos dice la sumatoria desde igual a 1 de n del r sub phi por el caudal 0 desde hasta ahí, ¿no? Por el valor absoluto del caudal i elevado ya a n menos 1 sobre, nos dice n, el parámetro n, por la sumatoria desde igual a 1 hasta el m de r sub phi por el valor absoluto de q sub i elevado a n menos 1, considerando las mismas condicionantes que indicábamos anterior. En este caso, que r sub phi por el caudal sub 0 i del valor absoluto de q sub i por n menos 1 debe estar en sentido opuesto en esta dirección del flujo para ser considerado positivo, y en sentido antihorario para que sea considerado negativo. Entonces, esto lo vamos a desarrollar prácticamente en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir en nuestro sistema analizado? Que aquí tenemos dos variantes, dos consideraciones que realizar, ¿no? La primera de ellas, que va a ser dependiendo cuántos flujos de alimentación se han generado. En este caso, nosotros hemos aperturado, aquí tenemos una alimentación que se ha dividido principalmente en dos caudales, ¿no? Caudal 1 y caudal 2, que en función han llegado a B y C y luego han generado una cierta distribución acá, otra distribución acá y así sucesivamente. Entonces, los caudales de corrección que vamos a plantear van a estar en función de la primera división que ha generado la alimentación
a los otros nodos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por siempre nos dice la fórmula, llevas por delante signo negativo. Ahí tienes tanto en uno y tanto en dos ese signo, ¿no? De negativo. Ahora nos dice, ¿qué nos dice la fórmula? Cierta sumatoria. Y la sumatoria va a depender del sentido que vaya el flujo. Hacia el sentido horario positivo, horario, perdón, positivo y antihorario negativo. Que nos dice que R sub phi por Q sub phi elevado a, perdón, por el valor absoluto de Q sub i elevado a n menos 1 sobre n por la sumatoria de R sub i por el valor absoluto de Q sub 0 i desde elevado a n menos 1. Entonces, ¿qué vamos a mencionar? ¿Qué vamos a decir? Entonces, en este caso, vamos a tener que mencionar que R sub i 1 por su caudal 1, sub 1, el supuesto por el valor absoluto de dicho caudal supuesto, porque no olvidemos que con sub 0 estamos representando a los caudales supuestos. Elevado a n menos 1, la fórmula nos dice de esa forma. ¿Qué más tenemos? Más nos menciona en el circuito 1 que tenemos el flujo de alimentación 3 que está yendo, ¿qué cosa? En sentido horario. Entonces está yendo hacia abajo y va a volver, ¿no? La lógica. Entonces anotamos más R sub 3 por el caudal supuesto 3 por el valor absoluto de dicho caudal supuesto 3 elevado a n menos 1. Menos nos dice, ¿por qué menos? Porque ahí tenemos, ¿qué cosa? Este valor que está yendo en sentido opuesto, como habíamos indicado anteriormente. Acá está menos, nos dice. R sub 2 por el caudal supuesto 2 por el valor absoluto 2, ¿no? Elevado a n menos 1, todo dividido entre n, el parámetro de n que viene ya establecido por la ecuación. Por, nos dice, ahí volvemos, por la n por la sumatoria de r sub n y, perdón, por el valor absoluto del caudal supuesto y elevado a n menos 1. Aquí ya no tenemos el caudal, ¿no? Supuesto, sino solamente su absoluto. De tal suerte que nosotros vamos a generar n por r sub 1 por el valor absoluto del caudal supuesto 1 elevado a n menos 1 más r sub 2, ahí anotamos más, nos dice, la sumatoria de r sub 2 por el caudal supuesto 2 elevado a n menos 2 más el otro valor analizado que sería el caudal supuesto 3 en valor absoluto n menos 1 y por multiplicado por ese factor de R3 dependiente de la ecuación. ¿Qué más vamos a analizar? Que en el otro circuito tenemos el 2, ¿no? El caudal de la variación 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a mencionar? Que vamos a obtener lo siguiente. Vamos a decir que también tenemos menos y analizamos qué flujo está viniendo en sentido horario. En este caso, si retrocedemos, son el 4 y antihorario serían el 3 y el 5. Entonces, siguiendo esa lógica, decimos R por el caudal supuesto 4 por su valor absoluto elevado a n menos 1. Y en este caso, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué más vamos a decir? Que en este caso tenemos menos R3 por el caudal supuesto 3 por el caudal, valor absoluto del caudal supuesto 3 elevado a menos 3 y menos ese 5, perdón, menos caudal 5 corregido, que aquí también está representado en la malla 1. Dividido nos dice entre qué cosa.
nos dice entre n más, perdón, n por r sub 3, ahí tenemos por su valor absoluto de su caudal supuesto elevado a n menos 1 más r 4 elevado, perdón, multiplicado por el valor absoluto de, perdón, por el caudal supuesto de 4 elevado a n menos 2 más r 5 multiplicado por su valor absoluto de su caudal supuesto 5 elevado a n menos 1. Perfecto. Aquí hacerles una pequeña consideración, una pequeña sujeción. Acá esto es n menos 1. Todos son n menos 1. Aquí hay una pequeña corrección que realizar. Acá nos dice que la suma nos dice n menos 1. Y ahí es n menos 1. Un error de taipeo. Perfecto. Entonces, ahora hay que hacer la corrección en términos de caudal 1 y términos de caudal 2. Bueno, este variante 1 está referida al circuito 1, lo que se va a corregir, y a 2. Entonces, el caudal 1 que habíamos dicho aquí en la ley de nodos, nos dice que es igual al caudal 1 más la variante, ¿no?, que se va a generar. Entonces, caudal 1 nos dice que es al caudal supuesto más la variante del incremento del caudal 1. El caudal 2, veamos qué nos dice. El caudal 2, ahí lo tenemos expresado, nos dice que lo vamos a anotar menos, ¿no? ¿Por qué menos? Veamos. Ahí nos dice caudal 2. El caudal 2 está yendo en sentido opuesto al flujo, por eso se le coloca menos. Y ahí nos los dice. Si esta sumatoria es va en sentido opuesto, la corrección va a ser más. Si va en sentido opuesto al flujo, menos. El caudal 3. El caudal 3 depende directamente de 1 y de 2. Perfecto. Ahí nos dice. Entonces, el caudal 3, vamos a decir que depende del supuesto 2. Ahí está. Y también dice, tenemos, analizando, retrocediendo, ¿dónde tenemos 3? 3 nos dice que tenemos en el punto aquí, ¿no? Entonces, caudal 5 y caudal 5 no lo vamos a utilizar en el circuito de análisis, solamente el 2, porque estamos analizando en este primer punto, ¿no? Entonces sería directamente, perdón, en todo este circuito 1 y dependería directamente de 2. Como aquí está positivo, al otro lado va a ir con signo negativo, entonces ahí tendríamos, ¿no?, que los caudales, en este caso 3, depende del circuito 1 y depende del circuito 2. Es directamente igual al caudal supuesto 2 y en este caso del circuito 1 está en dirección del flujo, ahí está, por eso más la variación, la corrección por en el circuito 1 y en otro caso menos, porque en el circuito 2 que está formando está yendo en sentido opuesto del flujo, menos esa corrección en el circuito número 2. ¿Qué más tenemos? Ahora, el caudal número 4, el caudal número 4 simplemente aparece en el primer circuito y es directamente dependiente de sí mismo. Entonces colocamos el supuesto, ¿no? El supuesto que tenemos en este caso y decimos que cuántos circuitos le vamos a fusionar, le vamos a incrementar. Justamente esto está en sentido del circuito de flujo positivo. ¿Está presente en ambos circuitos? Está, no, no está presente, simplemente en el circuito 2 y en el circuito 2 más esa variación, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué más mencionamos? ¿Qué más decimos? Que el caudal óptimo 5 está en este sentido, está
en sentido opuesto, entonces al flujo de movimiento y anotamos menos la variación de caudal 2. Entonces, de esa forma corregimos, analizamos. Entonces, si ustedes analizamos, reemplazamos aquí, tendríamos que reemplazar y formar un sistema iterativo, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué hacen? Suponen un valor de este caudal inicial cualquiera, reemplazan aquí a qué equivale el caudal 1 en términos de la corrección y se va a formar un sistema bastante complejo para poder resolver y para eso requieren utilizar ya el método de Newton-Raphson, ¿no? Para ir corrigiendo, dándole los parámetros de n, de tal suerte, y de R1, R2, R5, de tal suerte que cumpla el criterio de que este caudal supuesto llegue a ser el mismo, ¿no? Entonces va a generarse en términos de incógnitas y va a poder generarse, ¿no? El sistema deseado y resolverse, que va a demorar un poco. Nosotros si lo resolvemos manualmente es bastante dificultoso, ¿no? No creo que lleguemos a una iteración o dos. Entonces, la HP o cualquier programa que ustedes elaboren en el Excel o una hoja y, que puedan trabajar, entonces les va a facilitar, ¿no? Eso en términos de a revisión, ¿no? ¿Qué más decir? Eso sería, por tema de tiempo. No nos da más para poder desarrollar ejercicios, ¿no? Que esto para ustedes es una muestra de cómo se utilizan las diferentes ecuaciones. Los de gestión petrolera, repito, han debido ver, y ustedes de industrial en tema de mecánica de fluidos han debido ver, ¿no? También este método de Hardy-Cross, pero enfocado a agua como fluido base, ¿no? De trabajo. Entonces, acá la situación es similar, repito, recalco, pero en tema de manejar ya hidrocarburos, sea líquidos, en nuestro caso gas, ¿no? Entonces, las lógicas están ahí, simplemente es implementar en un problema, ¿no? En una situación de contexto. Esa es la lógica que se emplea en tuberías ramificadas, en paralela, en serie y en tipo red, ¿no? En red, generalmente, como hemos dicho, tienes que trabajar hard y cross, que es lo que hemos mostrado el desarrollo hasta la corrección. Acá, Newton-Raphson para poder resolver todo el sistema planteado y algún otro método que pueda sustituir al Newton-Raphson, que es la linealización, regula Falsi, cualquier otro método numérico que te permita resolver todos estos sistemas que se van a ir formando. Eso en forma rápida, demostrativa, desarrollando, demostrando qué ecuaciones se generan. Lo más importante yo que considero es que tengan la lógica, ¿no? Cómo se implementa una serie ramificada, cómo trabajar en una serie en paralelo y en una serie, perdón, en un sistema en serie. De tal suerte que, como les he dicho, aquí, por ejemplo, hay diversas, ¿no? Ecuaciones que puedes manejar. Acá hemos manejado, hemos mostrado Weymouth. Pero ustedes pueden trabajar en un examen, les pueden dar Pandal A, Pandal B, A, ¿no? Entonces esas ecuaciones de flujo, de movimiento, las tienen, ¿no? Las deben tener quizás ahí guardaditas. Nosotros vamos a trabajar, hemos mostrado un ejercicio de tubería equivalente desarrollado para Weymouth, ¿no? Entonces nosotros en función de eso vamos a hacer algunos ejercicios en el examen similares, no iguales, pero relacionados al cálculo de una longitud equivalente. Entonces, en tema analítico, inclusive para no complicarlos, el tema de calcular el parámetro de Weymouth, ¿no? Que, o de Pandal A, Pandal B, que para eso requieren las ecuaciones. Y creo que muchos de industrial o la mayoría de industrial no ha visto en ese momento. Entonces, en el examen del siguiente
día viernes, que vamos a dar en el último periodo de clases, si va a haber una práctica, perdón, va a haber un tema práctico, va a estar involucrado el cálculo de la longitud de la tubería equivalente, pero en temas de la ecuación analítica, que simplemente vendría a ser esta, ¿no? Relacionar longitudes y diámetros, y el exponente siempre va a ser el valor de 5, ¿no? Eso hemos dicho para ecuación analítica. Entonces, el tema de paralelo no les voy a dar porque, o paralelo o en ramificada o en malla, no les vamos a dar, solo queremos mostrarles cómo es el análisis. Cuanto más tuberías tengas tú, cuanto más complejo sea tu sistema de análisis, el desarrollo, la resolución es mucho más compleja, ¿no? Como aquí simplemente para dos redes les hemos dado, pero trabajar una red en una ciudad, imagínense, no es lógico, ¿no? Se dividen, se subdividen, se forma todo un sistema complejo de resolución, ¿no? Entonces, pero la lógica está basada en esa, ¿no? La ley de nodos, la ley de mallas, las correcciones que se realizan en términos de los caudales y cómo se distribuyen esas correcciones planteadas. Si estás yendo en sentido opuesto tu flujo, sumatoria, si va en sentido opuesto al flujo, esa corrección de caudal es de signo negativo, ¿no? Todo fundamentado en estas dos situaciones mostradas en esta parte, ¿no? El sentido específico del flujo, positivo o negativo, dependiendo de la dirección de tu flujo analizado respecto al flujo del circuito. Bueno, ¿alguna duda? Vamos aclarando entonces qué situaciones se pueden dar en su examen. ¿Alguna duda, alguna aclaración específicamente de todo lo que vimos el día de hoy en los cálculos, explicaciones? Antes de procedernos a retirar, a descansar, el material está en la plataforma. Eso primero, creo que sí, creo que no, no me acuerdo de ayer, estaba trabajando en todas materias, se subí materiales. No sé si de ustedes he subido los materiales. Y si existe alguna duda, compañeros, más que todo. Yo tengo, ingeniero, dudas. ¿Qué dudas, compañero? Sería bueno, digamos, que para los que quieran o para los que no quieran, digamos, para más que todo para mí, para la práctica, que Sí. subamos un ejercicio, dos ejercicios sobre en paralelo o enmallado, así para Ya. fortalecer. A mí me serviría de mucho. Ya se los voy a subir para que practiquen. No lo vamos a ver solo ¿por qué? Por el motivo de que esta es una su enfoque también de la carrera de gestión petrolera específicamente es más de la gestión, ¿no? Más direccionado al manejo, ¿no? Gerencial, administrativo, eso. Entonces, yo he querido enfocarlos para mostrarles lo que hace, llamémosle un ingeniero petrolero puro, ¿no? Que es más a la parte operativa, no tanto al área administrativa gerencial, que lo podemos hacer, sí, pero no estamos enfocados, ¿no? Sino más al área operativa. Por eso les he querido mostrar uno. Hay muchos más. Si adelantamos en todo caso, este es un esquema sencillito, pero como les digo, si ustedes ven, creen que en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad que estén, creen que hay este tipo de análisis para su distribución de gas natural a sus domicilios, a las redes secundarias, no, es mucho más complejo. Entonces, ¿siguen la misma lógica? Sí, no. Sí, ¿no? Pero de esta forma no lo es. Es mucho más, ¿no? Mucho más complejo. 10, un tipo red, un tipo malla puede estar 20, 30, ¿no? Dependiendo de qué cantidad de zonas involucre la red secundaria. Entonces, lo vamos a subir, ¿no? Por eso no estoy haciendo mucho énfasis en ejercicios, porque la carrera como tal no está enfocada a eso, ¿no? Está más al parte de la gestión.
Por eso su nombre. Los de industrial, ¿por qué tampoco estamos enfocando? A pesar que ellos son del área de procesos productivos, más de cálculo, también entran en la parte de gestión, en toda empresa, más que cualquier otra carrera, sino que de ustedes es un poco más electivo, ¿no? La carrera, perdón, la materia es electiva. Entonces, seguramente es una de las pocas materias que van a haber en el área, ¿no? De hidrocarburos, quizás la única, no sé, tal vez una más o dos más. Entonces, muchas cosas de las que tendría que yo mencionar en esta parte de cálculos de transporte, ni siquiera las van a ver, ¿no? Específicamente si es que nunca trabajan en hidrocarburos, ¿no? Para ver, ampliar esto, tendrían que trabajar en hidrocarburos. Y esas situaciones no se dan, ¿no? En todos los casos de industrial. Alguno ya o dos. Los demás irán a alimentos o cementeras, no sé, otros rubros, ¿no? De productivos. Entonces, por esa situación, simplemente estoy mostrando las ecuaciones y desarrollando algunos pequeños ejercicios que se pueden ampliar, ¿no? En todos los cálculos hemos mostrado muchas ecuaciones, pero no hemos hecho, ¿no? Por la complejidad y más que todos los tiempos que tenemos en la asignatura. Entonces, se los voy a subir, se los voy a desarrollar, tengo algunos, se los voy a subir, unos ejemplos ya resueltos para que ustedes vean la lógica, cómo se resuelven, ¿no? Cada uno de estos métodos. Pero para el examen, vamos, ya les estoy dando una variante que va a ser, en este caso, resuélvame la tubería equivalente para este sistema, ¿no? Y les daré en serie tres, cuatro tuberías o cinco. Ya veré, la lógica es la misma, no solamente a tres se aplica, puede aplicarse a más. Y pero ahí haré una pequeña variante, ¿no? Ya no les diré para la tubería de 4 pulgadas, ¿no? Dependiendo, veré qué situación modifico, ¿no? Porque la lógica es la misma, simplemente cambian los valores y cambia el análisis, ¿no? Un poquito, pero la ecuación es la misma, ¿no? Y esta es la ecuación que van a tener medio borroneada, longitud 2 igual a longitud 1, dependiente por el cociente del diámetro 2 entre el diámetro 1 elevado a la quinta. No vamos a usar ni las ecuaciones semiempíricas, ¿no? Porque Weymouth, Pandal A, Pandal B, los de industrial seguramente me están diciendo qué me estás hablando, ¿no? Tal vez los de petróleo sí han visto, en algún caso los han debido analizar y deben tener, ¿no? Pero creo que la mayoría son industrial, dos o tres son de gestión petrolera, o cuatro como máximo. Entonces, por esa situación vamos a hacer la ecuación analítica simplemente, que les puede servir también a otros, ¿no? Cuando quieran implementar en otras ramas, esa es la ecuación, perdón, dicho, para calcular longitudes equivalentes. Sí, pero se los voy a subir. Hoy día es viernes, hasta mañana. Mañana termino mis clases en la tarde. En la tarde se los voy a subir unos ejercicios. Sí, perfecto, a eso me comprometo. Por eso no estamos resolviendo tampoco tan complejos los ejercicios. ¿Sí? Bueno, ingeniero, en el Reynolds hay régimen para el flujo laminar, flujo turbulento para el gas. Ahí, pues, todo fluido que tú quieras transportar está sujeto a las leyes, ¿no? A diversas leyes de movimiento, de flujo de movimiento. Y una de ellas es que cuando tú estás moviendo gas, también se puede, tiene la situación de la fricción, ¿no? Que estás perdiendo energía, que estás queriendo impedir el movimiento, ¿no? Porque la viscosidad de cualquier fluido es la tendencia que tú tienes, ¿no? A impedir el normal flujo del fluido. Entonces, Reynolds sí también existe en coso, en trabajar con gas natural o un fluido gaseoso. Entonces, ahí sí ya con mayor razón aparecen estas ecuaciones que hemos mencionado, inclusive esta de Kolebrook,
que te permite calcular la fricción, está bastante diseñada o bastante desarrollada específicamente para trabajar ese tipo de situaciones, de correcciones. Porque estas ecuaciones que te estoy mostrando están en términos de presión, ¿verdad? Y he dicho que siempre cuando vea una ecuación cuadrada, está para el tema de que estás trabajando fluidos gaseosos. Cuando vos tienes presión 1 menos presión 2 elevado a 1, es decir, sin estos exponentes, estás trabajando líquidos. Y en este caso el factor de compresibilidad se vuelve 1, desaparece, ¿no? No se anula, ¿no? Porque si no, si vos dices 0, cualquier cantidad por 0 es 0 y un número entre 0 es infinito, ¿no? Entonces simplemente se vuelve como un gas, ¿no? El gas ideal, entonces no afecta el Z. Entonces lo demás permanece, los accesorios, las pérdidas de presión por accesorio van a estar siempre presentes por la utilización de tuberías. Pero el factor de fricción sí es dependiente, sí es utilizable, sea en contexto de líquido o sea contexto de gas. La fórmula de calcular este Reynolds difiere, ¿no? Moody lo hace mediante una gráfica, ¿no? Que es me mucho menos exacta, que está basada, hemos dicho, el Reynolds. Perdón, la fricción está basada en el Reynolds, hemos mencionado, ahí está. Y pero como has dicho, compañero, Reynolds nos define, ¿no? El tipo de flujo turbulento, laminar y en transición. Generalmente nosotros en petróleo, en gas, trabajamos con régimen turbulento por las consideraciones de presión, las altas presiones que estás manejando. Entonces, cuando tú estás ma queriendo manejar, por ejemplo, agua, puedes considerar incluso un régimen laminar o de transición. Entonces, las ecuaciones de fricción son mucho más fáciles de desarrollar, ¿no? No son. En cambio, la de flujo turbulento es mucho más grande, entonces tienes que analizar mediante Kolebrook, básicamente la ecuación de Kolebrook, que es un proceso iterativo. Si ustedes buscan en el internet, van a ver que fricción es igual a cierto parámetro y dentro de ese parámetro va a estar también la fricción. Entonces tú tienes que ir suponiendo, ¿no? La fricción, ¿no? Que va a valer desde 0 hasta 1, ¿no? Como máximo. Entonces la fricción va a valer, vos te supones una fricción, reemplazas en ese cociente y vas calculando una nueva fricción basados en el término de Reynolds, ¿no? Entonces es un proceso iterativo. Pero repito, recalco, como has dicho, también está presente y con mayor razón en tema de gas, por el tema de las altas presiones a las que se mueve y van chocando con nuestras tuberías. Entiendo, ingeniero. Entonces, como dice que ustedes trabajan, bueno, en la red de gas trabajan con flujo turbulento. Entonces, los caudales, cuando hay una diferencia de diámetros, los caudales serían diferentes, donde yo tengo entendido. ¿No es así? Obvio, dependiendo, ¿no? Hay algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en tuberías en serie, ¿qué consideraciones te está manejando? Que los caudales son el mismo, ¿no? Ahí te está diciendo, en serie. Pero en serie es muy poco conocido, ¿no? Muy poco manejado. Quizás más que todo cuando hacemos el tema de transporte a grandes distancias. Ya en la distribución, ver esta situación es muy difícil de tubería en serie. Vas a tener mucho más que todo trabajar, ya sea en paralelo, donde los caudales ya son diferentes, o bien trabajar en ramificados o en tipo malla, ¿no? En red. De tal suerte que
ahí los caudales ya no son lo mismo. Una de las características de la serie es que el caudal siempre es el mismo, pero en los otros casos que hemos mostrado, mire, el caudal 4 en este punto es la suma de los otros caudales. Y por ejemplo, aquí hemos dado, asumido un valor de un caudal de inicio, pero que aquí va a diversificarse. No sabemos si por aquí va a ir 300, hemos dicho, y acá 200, y acá va a aparecer los 500. ¿Qué tal que aquí vaya 100 y acá vaya 400, ¿no? Entonces, los caudales que por los que atraviesa las tuberías son diferentes. Como digo, el único caso en el que tú vas a ver que el caudal va a ser el mismo es cuando tengas tuberías en serie. Y eso, como les digo, es muy difícil ver en una distribución secundaria o primaria, ¿no? Porque por todo lado se van, ¿no? Las líneas, entonces ahí ya los caudales son diferentes, ¿no? Por la alimentación que tienes que hacer a tu empresa, al barrio, por ejemplo, a un barrio más habitado es mayor caudal que a un barrio que recién se está formando, ¿no? Entonces, los caudales van a variar, ¿no? Entonces, esas son las situaciones. Por eso, como vos dices, los caudales varían, porque generalmente la distribución de tu red de tuberías no es en serie, sino es paralelo o puede ser lo más común en malla. Y ahí los caudales, como estamos viendo, son diferentes, ¿no? Mira, aquí tienes una fórmula para calcular, aquí ya corregí al caudal 1, al caudal 2 y así sucesivamente, ¿no? Por esas situaciones, por la esquematización de tus tuberías, de tu sistema de tuberías. Entonces, en serie sí o sí, bueno, se considerarían iguales, pero si uno quiere, lo puede calcular, digamos, de un tramo, de un tubo de distinto diámetro, así por separado, sería más exacto el cálculo. Bueno, aquí en serie, perfecto. Siempre en serie, una de las consideraciones que hace basadas para el análisis en serie es que el caudal sea el mismo. En cambio, cuando ya trabajamos en paralelo, ahí tienes, los caudales son diferentes. Por eso ahí tenemos que el caudal de salida es la sumatoria de todo el sistema. Por eso habíamos mencionado que no sabemos cuántos caudales, perdón, qué cantidad de caudal se va a ir por una rama y otra rama. Ahora, en tu segunda pregunta, en la segunda parte de tu pregunta, me dices que, ¿cómo me has dicho? Que por diferente puedo calcular, por separado. Sí, en serie, si digamos en el ejemplo que usted está mostrando, del punto 1 al punto A, que tiene una misma circunferencia, podría calcular, como es un régimen turbulento, puedo calcular aparte el caudal, del punto 2 al punto 3, otro caudal. ¿Sería mucho más exacto eso? En este ejercicio. Sí, en ese ejercicio, porque son distintos diámetros, ¿no? Los diámetros. Se puede. El caudal va a ser el mismo, ¿no? Entonces, el caudal que ingrese a uno va a ser el mismo. Ahora, lo que va a hacer como en este caso, en este punto, a ver si lo logramos marcar, no estamos moviéndose. Aquí, como dices, ahí va a cambiar el diámetro, ¿verdad? El caudal va a ser el mismo, perfecto, pero la fricción va a ser mucho mayor, ¿no? El Reynolds va a ser más amplio, ¿no? Porque aquí al chocar en estos puntos, entonces se va a generar mayor fricción con la tubería, porque el diámetro es mucho menor. Entonces, el tema del régimen de flujo ya va a venir establecido desde aquí. El Reynolds. Entonces, el Reynolds nos da la fricción, pero la ecuación de Kolebrook no solo se basa en el Reynolds, se basa en el diámetro. Por eso les pido que si los que han visto petróleo puedan pasar la información y los que no, busquen la ecuación de Kolebrook de fricción. Y una de las variantes que se maneja es el tema
del diámetro. Entonces, si vos tienes un diámetro aquí, por ejemplo, y otro diámetro aquí y otro diámetro, puedes calcular la fricción que se va a producir aquí, porque es dependiente no solo del Reynolds, que está basado en el caudal que va a ser el mismo para todo el tramo en serie, pero también va a depender de los diámetros. Entonces aquí vas a generar una fricción, a pesar que el Reynolds va a ser el mismo aquí, pero va a ser dependiente también del diámetro, y el diámetro cambia, ¿no? Entonces la fricción va a ser diferente, pero el caudal va a ser el mismo. ¿Sí? Sí, ingeniero, está entendido. Ya, entonces, por favor, para verificar lo que yo les digo, busquen la ecuación de Kolebrook, como lo he escrito. A ver, ¿está bien? ¿Correcto? Kolebrook, sí, con doble O, ¿está correcto? Entonces, busquen y van a ver que ahí está dependiente del diámetro. Entonces, en esos tramos, sí puedes calcular la fricción. Es muy diferente en este ejemplo, a ver, que sea mucho más espaciado el diámetro que aquí. Aquí va a haber mucho más fricción. Perfecto. Pero como es una tubería en serie, el caudal va a permanecer el mismo la misma cantidad de flujo va a atravesar en la tubería. El Reynolds va a cambiar entonces el régimen. Puede cambiar, ¿no? Pero como estamos trabajando con altas presiones, siempre, la mayoría de los casos, vamos a estar en régimen turbulento, ¿no? El movimiento de las partículas del fluido. Sí, ¿alguna otra duda, alguna aclaración más? Repito, vayan estudiando, en su examen ya va a ver qué les hemos dicho. En este caso, cálculo de la longitud equivalente, ya sabemos por el método de la ecuación analítica, les voy a dar uno bastante simple. Me tienen que calcular la temperatura, la presión de hidratación, de formación de hidratos. Va a haber también. Y quizás salga del diseño de separadores. Y si llegamos a ver esa parte de análisis de gas de síntesis, vamos a hacer un balance de materia y energía, que seguramente han visto en termodinámica y en alguna otra materia todos, ¿no? Entonces, el gas de síntesis, ya adelantándolos, es la materia principal de donde podemos, mediante ciertos procesos, convertir el gas en amoníaco, urea, otros procesos, ¿no? Entonces, tienes gas de síntesis, ya puedes desarrollar, claro, ¿no?, con otros procesos mucho más complejos, otros procesos ya más terminados, es la base. Entonces, saber calcular el gas de síntesis y determinar primero qué es el gas de síntesis y determinar cuánto se puede obtener es interesante, ¿no? Y si llegamos a ver eso hasta el día miércoles, sería interesante para poder dar un examen el día viernes, ¿no? De al final de la clase, de las tres cosas que nos faltan, ¿no? Evaluar que son las temperaturas de hidratación y presión de formación de hidratos, calcular un simple análisis de tubería de equivalencia y finalmente una buena pregunta, establecer un balance de materiales para el tema de formación de gas de síntesis a partir del gas natural. Y que, como le estoy diciendo, es base para todo lo que es la industrialización, ¿no? Formar varios elementos, ¿no?, que se pueden obtener, ¿no? Etileno, polietileno, mediante Fischer-Tropsch, otros métodos más que existen, ¿no? Eso lo vamos a ver, repito, recalco, si llegamos a desarrollar el tiempo, nos da para poder resolver ese tipo de ejercicios. Pero entonces hasta el día de mañana en la tarde se los voy a subir esos ejercicios que me están pidiendo. Se los voy a subir en un PDF anexo, ¿no?,
a las presentaciones para que ustedes lo descarguen y lo vayan estudiando y puedan servirles de referencia a los que son de petróleo y a los que en algún momento hagan su práctica o se desarrolle de industrial. Sí, ¿alguna otra duda, alguna aclaración más respecto al temario, a dudas sobre la materia, sobre la clase específicamente? A ver, a ver. Ingeniero, ¿será que puede explicar bien sobre el proyecto? ¿Qué es lo que se pide? Que no se entiende muy bien. No se entiende, si sí está lo más sencillo. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ya no les voy a mostrar en la plataforma, pero ahí está el título. ¿Qué se les está pidiendo? Se les está pidiendo que analicen las operaciones lógicas en la cadena de valor de hidrocarburos. Entonces, la logística son todo un proceso, ¿no? Que conlleva realizar ciertas actividades para el logro efectivo, ¿no? La cadena de valor es diferente, es única de los hidrocarburos. Tenemos la parte de exploración hasta la industrialización final y la comercialización al consumidor final, hemos dicho, ¿verdad? Entonces hemos mostrado la cadena del petróleo, la del gas. Entonces nosotros queremos la del gas. Entonces, como la mayoría son de industrial, lo hemos dicho, ¿qué logística se puede emplear o que se debe emplear en exploración? Que es muy diferente a las etapas, a los procesos de logística en la etapa de transporte, que tiene en comercialización, que tiene en industrialización. No es lo mismo querer industrializar urea que industrializar o querer tener diésel, diésel renovable, que tener, no sé, que producir de campos de gas, que campos de petróleo, que producir o tener que perforar pozos en el Subandino Norte que en el Subandino Sur. Entonces ustedes tienen que seleccionar una de esas, de uno de esos eslabones y esquematizar qué logística se debe emplear para el logro, para el óptimo proceso analizado. A eso nos referimos. ¿Sí? ¿Qué actividades involucra de logística cada una de esas áreas involucradas? No te estoy pidiendo de toda la cadena, solo que me agarres de una de esas, de uno de esos eslabones e investiguen, ¿no? Porque como digo, en muchos casos tienen algunos puntos en común en logística, pero en muchos casos difieren, ¿no? Y entonces estamos pidiendo que investiguen cuál es la logística en uno de esos eslabones. Ustedes están para, se seleccionan cualquier eslabón e investigan, ¿no? Esa es la idea. Esquematizar los eslabones, perdón, dicho, la logística en el tema de la cadena de hidrocarburos, la cadena del gas natural. Ingeniero, es decir, si yo escojo, por ejemplo, la de comercialización, solo tendría que ver toda la logística de comercialización del gas natural. Ah, exactamente. Cualquiera de las áreas, quizás a otro grupo le interese en todo, ¿no? Como podemos ser, es mucho más amplio, ¿no? Pero si usted quiere solo una área, ¿no? Inclusive, si usted en la parte de comercialización me habla, una es la comercialización al mercado interno y otra es al mercado externo, ¿no? Tienen sus puntos comunes, pero otras situaciones más que se tienen que realizar en ciertos aspectos, ¿no? Por el tipo de transporte al mercado internacional es mucho más largo el trayecto hasta Puerto Suárez, hasta la entrega final. Entonces, al consumidor final, ¿en qué condición, cuál es la logística que le vas a emplear para entregar a industria que para entregar a ¿qué se llama? A los consumidores, a nosotros, ¿no? A la red domiciliaria, ¿no? Entonces son
varias situaciones, inclusive puede ser mucho más específica. Lo mismo te hablo del tema de logística para el tema de transporte. Puedes emplear, ¿no? Transporte a planta para el mismo trabajo, para el consumo ahí mismo, para que siga funcionando, o llevarlo a refinería para su, a, perdón, a planta para su tratamiento y posterior disposición en el procesamiento para GLP, extraerle el GLP, extraerlo para formar urea amoníaco, entonces, o para mandarlo a nosotros, ¿no? A red secundaria. O también puedes hacer en la parte exploratoria, ¿no? No es lo mismo hacer la logística para una exploración aérea, una exploración de superficie, que una exploración ya con sísmica, ¿no? Ya difieren, tienen sus puntos comunes, pero también sus diferencias, ¿no? En todo aspecto, ¿no? En el proceso y también en los equipamientos, manejo de personal, distribución de diversas cosas que involucra la logística, ¿no? Materiales, almacenes, equipamientos, ¿no? Entonces, toda esa situación tienen que ver, ¿no? ¿Qué es lo más o menos que mínimo que se requiere, ¿no? Para cada área en tema de logística, en la cadena del gas. A eso me refería con la idea del proyecto, que quizás ese día no lo hemos aclarado. Hemos intentado, pero tal vez a alguien no le quedó todavía claro con el video, pero eso ahora estamos aclarando. ¿Sí? No es toda la cadena, es un segmento, un eslabón, puedes revisar de la logística. ¿Sí? Inge, si yo eso puede ser un proceso de compresión, ¿eso serviría para el proyecto? Claro, es una parte, ¿no? Del transporte que puedes realizar del gas natural. Es bienvenido. Hemos dicho lo puedes tomar en forma general al eslabón o en muy más específico como en el caso que tú dices. No, no habría problema, pero siempre trabajando en grupos de dos. ¿Sí? A eso nos referimos. La lista ya la tienen. Como hemos dicho ayer, la hemos generado de tal suerte que tienen que haber esos dos grupos, ¿no? Y solamente tienen que mandar el archivo del documento, subirlo en la plataforma hasta la fecha establecida con el nombre del grupo, grupo 13 y nada más. Yo ya sé quiénes forman los integrantes. Cada integrante, cada estudiante tiene que subir su trabajo, ¿no? Si yo soy del grupo 12, los dos estudiantes tenemos que subir el trabajo. Entonces yo voy a revisar grupo 12, grupo 12. Entonces, si son iguales, la misma nota, ¿no? Cuidado que alguien quiere, no se hayan puesto de acuerdo y me presenten por separado su trabajo, ¿no? La idea del trabajo es que ya empiezan a trabajar en grupo. Y si yo veo trabajos diferentes del mismo grupo, estamos mal, ¿no? Algo hemos hecho mal. O finalmente a alguien no le gusta trabajar en grupo, ¿no? Puede ser, pero en la vida real nunca se trabaja solo, ¿no? Siempre dependemos de uno. Entonces, si hacen eso, lastimosamente cero, ¿no? Es una de las condicionantes del trabajo. Tienen que, no les estoy pidiendo perfecto, ¿no? Sino que puedan interactuar y darse una idea de qué es lo que se está pidiendo y puedan presentar un trabajo relativamente bueno. No excelente, ¿no? Pero bueno, pero que trabajen en grupo. Y por eso solamente estoy pidiendo que ponga el número de grupo como nombre del archivo, o se les está pidiendo, ¿no? Entonces, cuidado que me pongan grupo 13, un archivo, grupo 13 del otro alumno, otro archivo. Reviso que son diferentes, cero automático, ¿no? Esa es la condicionante del trabajo.
trabajar en grupo. ¿Sí? Entendí, ingeniero. Perfecto, entonces ya tienen, ustedes vean la forma de trabajar, de dividirse el trabajo, y pero esa es la idea central. La logística en una área, ya sea del eslabón como tema general o más específico, como han mencionado, la comercialización en un sector o el manejo de compresores, ¿no? Que también es un tema fuerte porque compresor es lo que necesitamos para hacer mover los gases, ¿no? Y son equipos bastante grandes, ¿no? En la mayoría de los casos, especialmente en las estaciones de recepción de bombeo, ¿no? En la estación cabecera, en la estación de recepción, ¿no? Entonces son equipos grandes. Puede ser un buen tema, ¿no? De análisis. Pues el diseño y la elección de compresores. No tanto el diseño, porque el diseño ya es más técnico, ¿no? Entonces eso ya más que todo yo te puedo aconsejar para tema de graduación, ¿no? De modalidad de graduación. La diseño, dimensionamiento está bien para una tesis de grado, no tesis, proyecto de grado. Entonces, para aquí no, todo lo que involucra desde, por ejemplo, el armado, ¿no? Yo ya he diseñado, ya sé qué tengo que hacer, entonces, qué tipo de compresor necesito, ya sé. Entonces, qué situación de logística yo tengo que manejar primero para traer mi equipo, porque ya he diseñado cómo lo quiero, de cuántos HP es todo. Entonces me va a mandar, ¿no? Entonces van a conseguir como sea, me lo van a poner, entonces yo tengo que poner en funcionamiento. Entonces, ¿qué necesito para eso? No sé qué tuberías, para qué tuberías he diseñado, qué necesito, ¿no? Para colocar en funcionamiento ese equipo de compresor que ya me lo han ya han diseñado anteriormente. Como diseño no tal, ¿no? Porque es otra área, ¿no? De proceso como tal. De ingeniería de detalle. Ingeniería básica. Claro, porque ya tenemos un tema de dimensionamiento de compresor y eso lo quiero aplicar a esta materia, si se podría. No, no se podría, si no estamos viendo la logística como tal en la cadena, ¿no? Entonces, no, no dimensionamientos, cálculos, no, sino procesos logísticos que aplicarías en todo caso a la implementación y puesta en marcha de tu compresor que ya has diseñado en otra materia, digamos. Ya sé que mi compresor tiene estas características, ahora, ¿qué logística debo emplear? ¿Qué procesos logísticos debo emplear para ponerlo en marcha, ¿no? Ya lo tengo, me va a llegar, no sé, de Brasil o de Bolivia, no sé, de algún lugar, y lo coloco, me lo ponen en aduana. Ahora, ¿qué tengo que hacer hasta llegar al lugar del destino? Y una vez en el lugar del destino, ¿qué actividades tengo que realizar para ponerlo en funcionamiento? Y esas actividades, ¿qué involucran? Personal, maquinarias, bueno, horas no vamos a hablar porque no vamos a ser tan específicos, pero qué personal, qué equipos se requieren para el manipuleo de esa situación y puesta en marcha, ¿no? ¿Qué sensores, no sé, etcétera, se requieren para el cumplimiento óptimo de la puesta en marcha de tu compresor? Ingeniero, o sea, entonces es más que todo como una investigación y nada de cálculo, ¿no? No cálculo, no estamos hablando, como el compañero nos dice, hemos hecho en otra materia dimensionamiento de compresores, perfecto, ya tienes tu compresor, pero yo quiero saber cómo lo vas a poner en puesta en marcha, como un pequeño manual de actividades que vas a realizar en tu proceso, ¿no? A eso estamos queriendo, pero en tema logístico, ¿no?
Porque es fácil, yo digo, ya tengo mi compresor o un separador y ya pare de contar, pero involucra más cosas, ¿no? Después de eso, la parte logística para traer esos materiales, para que luego sean armados. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Qué actividades, qué procesos logísticos vas a emplear para poder tener ese tu compresor, tu equipo ahí en funcionamiento? Nada de cálculos de equipos, ¿no? Yo quiero mi equipo, mi compresor, pero ni un cálculo, sino mostrar, ¿no? La logística, qué cosas tengo que hacer para que funcione, para que sea puesto en marcha, ¿no? Mencionar simplemente, no quiero que me diga, voy a realizar pruebas hidrostáticas y voy a calcular y todo el proceso, ¿no? El proceso está bien, eso ya está estandarizado, ya está normado. Si tienes que realizar una prueba hidrostática neumática, se te indica en qué condiciones, ¿no? Yo quiero saber solamente los pasos lógicos que vas a realizar desde tener la idea del compresor hasta colocarlo en funcionamiento, ¿no? Entonces, no sé, hacer el pedido a Estados Unidos o a mi sede central en el Brasil. Entonces, todo eso conlleva la orden de pedido, ¿quién lo realiza? No serás vos como ingeniero, ¿no? Si no será el encargado de la administrativa, el de adquisiciones. Posteriormente, ¿qué llega? Llega a la orden, se acepta en Brasil, en Estados Unidos, llega el equipo a la aduana, ¿no? En la aduana es un proceso de desanualización que se llama. Entonces, ahí quiénes involucran, ¿no? ¿Qué actividad se involucra para proceder a meter el equipo a Bolivia, ¿no? Entonces, ¿quién lo realiza? No va a ser el ingeniero, ¿no? Va a ser el área administrativa, los especialistas en comercio internacional de la empresa, ¿no? O que contrates. Y así sucesivamente, hasta que a vos te entreguen en campamento, y en campamento en planta, tú definas cómo se va a realizar, ¿no? Entonces, si pasa, ¿qué pruebas tiene que realizar? Simplemente el compresor y quiénes lo van a realizar. No te estoy pidiendo especificaciones técnicas, sino digamos prueba hidrostática, prueba neumática, revisión de aceites, de fuga de aceites, la instrumentación adecuada, quiénes lo realizan, ¿no? El instrumentista, etcétera, ¿no? Solamente mencionar esas partes, ¿no? No te estoy pidiendo específicamente las pruebas hidrostáticas o neumáticas. Solamente mencionar hasta su funcionamiento en ese caso específico del compresor, ¿no? Que nos ha mencionado el compañero. ¿Sí? Sí, ingeniero, pero lo más interesante es hacer los cálculos, pues. Claro, pero no estamos tocando en el tema de la materia esos cálculos de compresores, ¿no? Hemos mencionado, pero no estamos haciendo cálculos en esa parte, ¿verdad? Eso en lo que has hecho cálculos te han debido enseñar en alguna materia del gas a realizar algún cálculo, ¿no? Pero no estamos haciendo en ese entendido, ¿no? No hemos hecho cálculos de compresores, entonces no podrías hacer en esta asignatura. Perfecto. Todo es papeleo, ¿no? Para buscar, digamos, en las aduanas, quién lo realiza, todo. Sí, es una investigación, ¿no? Yo solamente estoy diciendo, entra a la aduana, por decir, ese equipo, la aduana es el que realiza el proceso, pero de tu empresa, ¿quién lo va a hacer? No lo haces vos, ¿no? Porque no tienes los conocimientos de cómo el área administrativa que para eso se encarga, no tienen tantas materias y luego la experiencia, entonces saben lo que tienen que realizar, ¿no? Entonces, luego de eso, el transporte, cómo se realiza en forma aérea, en barco, no sé, tal vez por los ríos, por la cercanía, no sé, embarcación, transporte,
se envía ya armado en forma desarmada, porque los equipos de perforación, algunos se mandan ya armados, otros por parte, ¿no? Y son grandes, ¿qué se llama? Vehículos que realizan tonelaje, ¿no? Entonces, diversas situaciones que se utilizan. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿no? Eso es. No estamos pidiendo ningún tipo de cálculo, solo logística, cómo se maneja esas situaciones, ¿no? Sí, entendido, Nada, ingeniero. nada de calculitos. Perfecto. Más, un poco más teórico por lo que es la concepción misma de la asignatura. Ingeniero, Perfecto. para tu ¿Sí? tema, ¿en qué universidad se especializan para ser ingenieros puros, ya sea en industrial o en petrolera? No, no es que nos seamos tan puros, sino que nosotros, los de las estatales específicamente, nos hemos formado más que todo para diseñar procesos en perforación, producción. Esa es la idea, ¿no? Ingeniería de petróleos, ingenierías químicas. Los de industrial, su concepción en cualquier universidad es la misma. Gestión, procesos, mecanización por optimización, elementos de máquina, investigación de mercados. Entonces, de industrial en cualquier universidad es la misma, pero el nombre afecta, ¿no?, a la concepción como tal de la carrera. Entonces, cuando decimos ingenieros de petróleo, somos ingenieros petroleros. Más que todo nos enfocamos a diseños, ¿no? No tanto a la gestión como lo realizan otras carreras, al manejo administrativo, al direccionamiento, a la gestión. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ustedes como nombre dicen ingeniería en gestión petrolera, ¿no? Tienen que saber algunos cálculos, pero su especialidad es en la gestión de hidrocarburos, de la cadena de hidrocarburos en todo caso. Sí, esa es un poco de la diferencia. Por eso nos llaman a nosotros puros, porque la concepción de la ingeniería como tal es procesamiento, ¿no? Luego ya vienen las modificaciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, antes a los civiles, simplemente, ¿qué les daban? O eras mención estructuras, mención carreteras, mención hidráulica y mención sanitaria, creo que eran las cuatro principales. Ahora ya tienen mención, estudian aparte gestión de la construcción, ah, no, gerencia de la construcción. Otra mención que he visto que las dividen es en la parte de, ¿qué se llama? Seguridad, incluso llevan ya más específicos. Y así han dado, ¿no? Entonces, la concepción de la ingeniería era básicamente procesos, ¿no? Después ya han ido cambiando, ¿no? Ahora hay diversas carreras de ingeniería, como comercial, que en la idea de ingeniería como tal no aplica, ¿no? Pero han creado esa carrera. Luego hay otra carrera también ya derivada de sistemas que ahora ya está viendo ingeniería, Internet de las cosas, ¿no? Algo así. Varias variantes, ¿no? Que están relacionadas, sí, pero ya son derivadas de troncos, llamémosle generales, ¿no? Ya más específicos. Y uno de ustedes es más específico en la gestión, ¿no? Entendí, ingeniero, nos ha abierto los ¿Sí? ojos recién. Claro, saben diseñar, pero muchas cosas quizás no han visto, ¿no? Que a nosotros, más que todo, cuando yo estudiaba, era más los exámenes no eran teóricos, ¿no? Tan teóricos, o más todo era práctico, ¿no? Diseño, diseño, diseño. Y quizás a ustedes, no sé si las habrán metido de esa forma, o quizás más conceptualmente en muchos aspectos, ¿no? Yo, por el contenido de la materia y por como no tengo tantos alumnos de petróleo, de gestión petrolera, tengo más de industrial, entonces estoy dando más general, ¿no? Pero dándoles algunos ejemplos típicos, ¿no? Básicos, para que los que quiera posteriormente y complementen, ¿no? Con los libros que les hemos dado y con otra bibliografía, ¿no? Pero
No sé cómo habrá dado sus otras materias, ¿no? La concepción, entonces no me quiero meter ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces, la gestión es otra cosa y el diseño es otra cosa, ¿no? Sí, Entendido. pero no sé, pero siempre es bueno aprender, ¿no? Economía siempre va unido a producción, ¿no? Entonces, siempre van unidos los dos temas. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra aclaración? Ingeniero, ¿vamos a defender este trabajo final? No, 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 solo es presentación hasta el día sábado, si no mal recuerdo. Hay una fecha límite, ¿no? Inclusive creo que les hemos dado, o domingo, no me acuerdo. Entonces, solo suban en PDF todos los estudiantes por grupo. Entonces, yo soy del grupo 2. Los dos tenemos que subir el mismo archivo con el solo nombre, grupo 2, nada de grupo 2 y los apellidos, nada. Solo grupo 2 en PDF hasta la hora límite de entrega, que si no me recuerdo es el sábado o domingo, no me acuerdo la fecha exactamente, pero hasta esa fecha. Solamente subir, yo lo voy a revisar, les voy a dar la nota que ahí está, ya lo he subido. Todas las actividades que nos faltan, la calificación, creo que sobre 20, entonces ahí les pondré 10, 9 o 20 tal vez, dependiendo, y ahí estará la respectiva retroalimentación de ese trabajo. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Solo es subir, ya no nos da tiempo para defender, porque el viernes a partir de las 10 tiene una pruebita evaluativa de algunos pequeños ejercicios de lo que vimos. Va a cambiar los valores, la lógica es la misma. ¿Sí? Para que veamos si han entendido, como me dijeron en las clases, está todo ok, entonces vamos a valorar eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra aclaración, jóvenes? Sí, ingeniero, nada más me acabamos, pero Ya, una bueno. defensa así de grado, o sea, así a lo que cuenta un ingeniero, una defensa de Sí. grado, uno de los postulantes hizo un diseño de red, ¿no? Y de Ya. los cuales le llamaban la atención porque él había aplicado la ecuación de Bernoulli y el que era el jurado le dijo de que estaba mal porque solamente la ecuación de Bernoulli se aplica para fluidos compresibles. Y lo que tendría que haber aplicado él era otra ecuación aplicada a ingeniería petrolera, pero nunca especificó qué ecuación. Ya, y compresibles, ¿cuál vendría a ser? Compresibles son aquellos que puedes comprimir y el gas lo puedes comprimir. Incompresibles son otro tipo de fluidos, ¿no? Incompresibles. Si le ha dicho compresible, perfectamente se puede aplicar ese término del gas, ¿no? Porque puedes comprimir, ¿no? El gas natural compresible. Ahora, el tema de Bernoulli. Más que todo, muchos lo utilizan para el tema de agua, ¿no? Ustedes en mecánica de fluidos lo han debido ver con agua, casi todos sus cálculos, si es que no estoy mal. Entonces, ahí la ecuación de Bernoulli es la única que han utilizado como ecuación de continuidad o ecuación de energía, ¿no? De la variación, y entonces han escogido puntos y han ido analizando, ¿no? Alturas. Una altura cero base de estudio y entonces han ido simplificando, ¿no? Esa situación. La ecuación de Bernoulli, si vos trabajas tema líquidos, por ejemplo, transporte de diésel de oil, sirve como base porque trabajas con base oil, base gasolina, base querosén, diésel, entonces sirve también. No sé por qué les ha observado eso. Claro que no es la única que tienes que trabajar con otras más del campo, ¿no? Por ejemplo, esas que yo les he mencionado, AGA, Weymouth, que seguramente los de petróleo han llevado en una materia que se llama, debe parecerse a almacenamiento, distribución y transporte. Ahí les enseñan esas ecuaciones específicamente, ¿no? En transporte. Pero, si tu compañero ha trabajado solamente
con la ecuación de Bernoulli está mal, pero sí ha trabajado en combinación con otras ecuaciones como las que te he mencionado, que son de hidrocarburos, estaría bien. A eso habría que ver el contexto también del trabajo, ¿sí? Pero que también sirve, y en transporte tal vez se han fijado, porque han hecho en base a Bernoulli, está bien, pero hay que complementar también con otras ecuaciones como las que he mostrado, he mencionado más que todo. Entonces, estaría bien. Eso habría que analizar en el proyecto, ¿no? O en el trabajo, o en la pregunta que le han hecho a su compañero. Entonces, ingeniero, muchas gracias. De nada, de nada. ¿Algo más antes de retirarnos, jóvenes, a almorzar? Creo que ya, hoy sí, ya estamos para almorzar. Entonces, ¿alguna cosa más? ¿Alguna duda? Bueno, si no habría dudas, el video lo voy a subir de 1 hora o 1 hora, dependiendo cuánto tarde en generarse. Lo voy a subir, el material también lo voy a subir, creo que no he subido de ustedes, de álgebra sí. Entonces, quedaríamos aquí. El día martes empezamos con el tema el último tema que está referido a la industrialización de los hidrocarburos. El miércoles tenemos una actividad que ya está en plataforma. Si lo ven, está con fecha de inicio a 8:30 y cierre, ¿no? A ese mismo día, a mediodía. Entonces, para el día miércoles, guárdense un tiempo si realizan otra actividad para poder desarrollar. Y el día viernes, si se fijan, también hay una pequeña prueba evaluativa a partir de las 10. Vamos a dar los últimos toques, aclaraciones el viernes de la clase de 8:30 a 10, y de 10 van a disponer 2 horas como máximo para poder resolver. Quizás se reduzca un poco dependiendo de la cantidad de preguntas. Va a ser un examen netamente práctico relacionado a los ejercicios que vimos, ¿no? A la temperatura de hidratación, formación de hidratos, presión de formación de hidratos, ¿qué más? A cálculo de tuberías equivalentes, y si nos da el tiempo, al balanceo para la obtención de hidrógeno molecular y monóxido de carbono, que es la base del gas de síntesis para formar, industrializar el gas natural, ¿no? Vamos a ver si es que nos alcanza. Perfecto. Entonces, esos días son claves y por favor, si trabajan, si tienen otra actividad, entonces para esos días dispongan adecuadamente de su tiempo, ¿sí? Entonces, si no habría más dudas, quedamos aquí y nos veríamos el día martes con el último tema de nuestra sesión. Bueno, Entonces, ingeniero, muchas gracias. hasta luego, que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, y gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.